Los espíritus y dioses taínos jamás abandonaron los aitises. Ni tan siquiera la conquista consiguió expulsarlos de estas indómitas tierras. Atabey, la diosa del agua, guiará a las verdes que claman venganza por todo lo mal que lo pasaron las chicas el año pasado. Vamos a abrazar la cara, ¿no? Igual te ayuda. ¿Dónde? ¿Vomitado? ¿Te has vomitado ya? Verdad, o sea, es que me río de todos los demás equipos que han llegado porque qué carcajada limpia. ¡Ja, ja, ja! Somos muy divertidas y la verdad que muy personajes. Sí, sí, despedida de soltera en República Dominicana. El equipo completo y fuerte. Sí. Vale, yo creo que somos completos. Nos complementamos bastante bien. Al equipo le veo bastante completo y bastante fuerte, la verdad. Sí, creo que nos reímos ahora, pero bueno, luego lo que estábamos hablando, que a la hora de ya centrarnos en ir a una puebla, ya la risa se va y concentración máxima. Así es. Yo quería Andrea de capitana, pero de compañera y capitana sería máxima. Vamos a ver, es que otro femenino de capitana, un perfil como Andrea yo no he visto en el Conquist. Por aquí dicen que Nekane, pero no sé. No, qué va, no sé. Puede ser muchas cosas, no sé. Nekane está bien en casa. Yo creo que han hecho un poco de boicot aquí, no sé si le van a hacer mucho caso. Yo igual sí, pero las demás no lo sé. Las demás no sé, por lo que he oído creo que no les gusta mucho la idea. Las pócimas del hechicero Yokaju protegerán al aguerrido equipo rojo. Este año aquí. Al capitán de Euskadi tenemos aquí. Ah, eso también, es verdad. Joder, mira. Es como el capitán de América, pero vasco. La hostia. No sé, yo creo que llegaremos, le tendremos que encontrar al capitán o algo. Y la voy a tener con Julio. Creo que no nos vamos a durar entre nosotros. Yo he pensado encontrar al capitán. ¿Qué pensó uno, la capitán? Una mierda de estas. Pues depende quién sea, igual nos compensa encontrarlo, ¿eh? Estamos ahí. Al muy pobre, pero en un agujero, que no lo hemos visto. Y la picardía del dios Corocote será el mejor escudo en esta larga y dura travesía.
reventar. Vamos a reventar. Va a conquistar el Caribe y los corazones de toda Euskadi. Vais a flipar, vamos a ser el mejor equipo del mundo. Ya está, todos los caimanes aquí, están sacando la cabeza. A ver, veremos, veremos cómo nos movemos y... veremos, a ver. Yo estoy en mi salsa, a mí me gusta... He llegado aquí, he visto el clima, he visto... lo verde y ¡buah! Me encanta. El equipo, bueno, no puedo pedir mal, la verdad. La verdad que cada uno tiene lo suyo. Tenemos fuerza, tenemos altura, tenemos genio y a luchar y a dejarnos los putos cojones. Me cago en Satanás, a tope. ¡Adelante! Si pillamos algún bicho, podemos comérnoslo, ¿no? Una serpiente también, lo que sea. Si encontramos un pato, eso con fin de pato, eso es francés, eso es de lo mejor que hay. Eso... con chimichurri ahí. Algo hay, poco. Con forma, pero bueno, poco a poco se hará algo. A falta de comida y eso se notará. Chao. Esa miradita no le miro porque me claro, cautiva. Claro. Lo tengo aquí al lado. Paloma, tiene paloma ahora mismo. Ah, ganas de empezar ya, tío. Hostia, que andamos aquí dando vueltas todo el rato. Pero toda protección va a ser poca para nuestros 36 valientes, porque por mucha poción, hechizo o ayuda divina que invoquen, la aventura este año viene más implacable que nunca. ¡Que arranque la aventura! Esto es El Conquistador del Caribe, episodio 1. ¡Vamos, equipos! ¡Acercaos ya! Bueno, a ver, chicos, chicas, venga, cada uno a su sitio, por favor. Vamos, azules aquí, verdes y rojos allá. Vamos, rapidito, venga, con ritmo, ¿eh? Bueno, se ve que venís con ganas. Entonces, para arrancar, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al Parque Nacional de los Haitises en la República Dominicana. Y lo más importante, quietos, bienvenidos y bienvenidas al Conquistador de Caribe. Os veo muy contentos, muchos cantos, muchos gritos. Ya veremos cuánto va a durar esa alegría. Ya lo veremos. Solo sé una cosa, si estáis aquí es porque queréis conocer vuestros límites físicos y mentales. Está claro, bueno, pues estáis en el sitio adecuado, pero os garantizo que vais a vivir los peores días de vuestras vidas aquí. Los peores, y no estoy exagerando, y si no, Andrea, que te he visto, ¿me equivoco o no me equivoco? Que tú has tenido experiencia aquí. ¿Viviste los peores días de tu vida aquí? Sí, los peores. ¿Qué fue lo peor? Una noche en el campamento Maxi Mierda. Que cayó la gran tormenta y estuvimos empapados toda la noche y durante 3 días empapados, o sea que... Y pese a eso, repites. Me recuerda a Nekane, ¿no? Que también tuvo una segunda oportunidad. ¿Te recuerda a Nekane?
Yo creo que no tenemos nada que ver. Aquella tuvo una segunda oportunidad y tú también la estás teniendo. Además, tú consecutiva. Aquella, 8 años de diferencia. Claro. ¿Te va la marcha? A mí, claro. ¿Y por qué repites? ¿Qué es lo que tienes dentro para repetir si tan mal lo has pasado? Sí, ya lo sabéis, una espina enorme. Y tengo que quitármela como sea. ¡Pachi! Yo no sé si he visto los peores días de tu vida, pero algunos días un poco desagradables, sí. Los peores quizás no, porque en la vida hay muchos malos, pero de los peores, seguro. Y se te quedan aquí todos grabados, te los aseguro. Y pese a así, mira que saliste, de la manera que saliste de este concurso, con un duelo, vaya paquete. Para que te lo diga, vaya paquete de duelo. Ya te lo por dije. Lo menos hiciste un duelo. Después de anunciar que quieres ir a los duelos, al final te tocó uno. Bueno, vale. ¿Dónde está Ranchi? A los cerditos te echarán de menos, ¿o qué? Sí. Y a ellos también. Sí. ¿Cómo se llaman? Pincho y Pichi. Pinche y Pichi. ¡Dios! Aquí ya sabes que solo es una prueba del cerdo. Solo espero que no visualices ni a Pinche ni a Pichi porque no la vas a meter al bocado. Sí, le veo ya pegar unos bocados con cariño. Xavi, el rey de la pol. La leyenda delgada. La leyenda delgada, efectivamente. Ya te lo dije cuando te di la sorpresa. ¿Tú realmente sabes a dónde vienes? Claro que sí. Sí. ¿Cuál es tu objetivo aquí? ¿Qué quieres demostrar? ¿A quién todo, quieres demostrar? Darlo todo. Eso lo decís todos y luego pasa lo que pasa. Todo, voy a callar bocas y al máximo aprovechar esto todo lo que pueda. Bueno, tú eres Aranda. Claro. Tú has hecho un cambio de look. Claro. ¿Y eso? ¿Te quieres parecer a Julián en los rubios? ¿Así no me vas a ablandar el corazón? No. Tú y yo seguro que nos vamos a llevar bien. ¿Sí? Nos vamos a vacilar, yo creo, pero bien. Yo voy a bailar poco, ¿eh? Que creo que en eso eres bastante artista tú. O bailar, o bueno. hacer el hostia, sí, me gusta. Bueno, de todas formas, si quieres un compañero de baile, tienes un compañero profesional, pero de otro equipo, que es señor Xavi. No sé qué tipo de baile es el que más, ya sé que te gusta la pol, la barra y tal, lo demás, el perreo, yo ese tipo de cosas también, con ¿no? Con mis amigos, con mi equipo. Ah, con tus amigos. Ah, con el rojo no quieres saber absolutamente nada. Aranda, calabaza. No sé si estás acostumbrado a las calabazas, pero te acaban de dar una. Directamente ni entro, tío. Eso me cuesta mogollón. Así que no sé. Igual hay que probar otras cosas por aquí. Bueno, probar otras cosas no sé. Xavi, un poco de baile, ¿te animas así a improvisar un poquito algo, algún movimiento para que Aranda? Sí, un poquito. Tú, la música a la cabeza. A ver si aprende rápido, hazme lo mismo. No sé, tío, yo si quieres me pongo así, así con el tetero ya puesto y toma ahí. Pero nada. Creo que María también baila o perrea o hace algo de esto también, ¿no? Pero todavía no. Hombre, Aranda lo ha hecho, Xavi lo ha hecho, que menos, si eres del no, equipo verde tienes que demostrar. No, vamos a desvelar todo el primer día, ¿no? ¿Vas a salir timidilla? Por ahora nada, Julia. ¿No te animas? Es porque sabe que la gano. Aquí hay que demostrar, efectivamente. Aquí sí, me gusta. Claro, venga, María. No, un duelo luego, ya si eso, hacemos un duelo de perreo y ya está. Venga. ¿Y qué, Salinas? Tu padre ya anduvo por aquí, aquel no sé si perrea, aquel tiene muy mala leche, no sé el hijo qué tal ha salido. Bueno, hay momentos que también saldrá la mala leche, pero bueno, a perrear poco hemos venido, sí. Sí, o sea, nada. Pero bueno, actitud toda, ¿no? Como el padre, sí. Competitivo 200%. Así es. Bueno, y tenéis ahí uno, Bimbi. Cliqueta pam. Cliqueta pam. ¿Eso qué es? ¿Eh? Clic y tapam. Pues, por ejemplo, ahora estoy clic, pero si me llamas Bimbi, clac. ¿Eso es bueno o malo? Malo. Ah, es malo. O sea, ¿no te puedes llamar Bimbi? No, lo de Bimbi hay que ganárselo. Ah, bueno. Pues creo que vamos a tener una linda aventura tú y yo, ¿vale? Bueno, pues nada, equipo rojo, vais a ser el equipo Yokahu. ¿Yokahu quién era? ¿O quién es? Es el espíritu del mar y de la yuca, que es el principal alimento de los indios taínos. ¿Eh? Entonces, como veis, ya empezamos ya con un hombre más o menos divino, ¿no? Con la divinidad de aquí de los taínos. Vamos a empezar. Atabey, equipo chico, chica, equipo femenino. Atabey es la madre de Yokahu, así que alguna autoridad tendréis. Y aparte es la diosa de las aguas continentales. ¿Vale? O sea, ya tenéis, aquí no son espíritus, ya tenéis categoría de diosas, ¿vale? O de dioses. Y en vuestro caso, equipo azul, sois el corocote. Bueno, el equipo azul se caracteriza por una cosa, por la diversión y porque, bueno, son equipos peculiares. Vuestro dios es el dios, digamos, simpático y que se caracteriza por la picaresca. Entonces, sois divertidos y sois pícaros, ¿no? Sí. ¿Ranchi o qué?
Bueno, ya veréis. A la aventura y aquí como somos. Ya. Vale. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Coracote? Bueno, ¿va un poco con el carácter del equipo o no? Suena guay. ¿Sí? ¿Yanni? Ajá, suena guay el nombre, tío. ¿Sí? ¿Y se puede decir que va un poco con el equipo vuestro? Sí, 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 sí. Picaresca, no. Equipo divertido. Eso es. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué ha hecho Mikel? Bienvenido. El conquistador y favorito del público del conquistador de la última edición. Grande entre los grandes. Y ha traído sin currilla la que se la ganó. Él solito ahí. Después de superar tantos duelos y sufriendo. Bienvenido al conquist. Mi, Esker, Julián, aquí estamos. No sé qué ha pasado, si te echaba de menos o qué, pero sí. Otro añito más aquí. Seguro que sí. Espera, equipo rojo. Mikel, ¿qué os parece? ¿A qué habrá venido, Mikel? Mira, algo ya me suena ya. Pachín. Me alegra mucho de verle. Bueno, me alegra bueno. Mucho de verle. Mikel, te has puesto ahí al lado de los azules, un rojo que repite, una verde que repite. Capitán de los azules, ¿puede ser? Podía ser, porque aquí todo puede ser. Pero va a ser que no, va a ser que no, va a ser que no. A ver, mira, Xavi se ha quedado muy triste. Díselo. ¿A qué he venido? Vamos a aclarar las dudas, Julián. Venga, lo primero, a entregarle a Icurriña. Que me da pena, pero ya era hora de traerla aquí. ¿Quién va a ser el merecedor de llevársela una persona competente, espero? Y por otra parte, siempre hay duditas de qué ha dicho Julia, que no lo he entendido, qué tal. Ya era hora de que alguien con criterio, de una manera un poco más técnica, ya empezamos a meterme caña, tú también. Ya lo siento, Julián, esto va a cambiar. Vaya compañero, tú. Entonces esa va a ser la segunda parte, en la que os voy a explicar. Estoy aquí para eso, para explicaros de un poco, de una manera más técnica, las pruebas, los duelos, que los entendáis y para que veáis que si yo los puedo hacer, pues cualquiera de vosotros también, espero. Y asesorar, porque tú has estado en su pellejo, tú has sido participante, has ido a duelos, has vivido en todos los campamentos, entonces esa experiencia la tienes y la quieres compartir con ellos, ¿no? Eso es. Y si hace falta ser capitán de los azules, pues lo somos también, lo que sea. ¿Qué os parece, Mikel? La parte muy guapa y todo, es que esa parte ya me la sé. Inge, bueno, ya. Lo que pero tú ya sabes. En lo profesional, ¿qué te parece? Pues un tío muy tranquilo, con los pies en la tierra, y creo que va a echarnos un cable. Nos va a venir muy bien. Julián, aclarar que no vengo tampoco a dejar las cosas fáciles, sino que, bueno, vengo a explicar las pruebas y tal, pero también pues a ponerme de mala leche si me tengo que poner. Voy a ser el que voy a también dictaminar si los juegos se hacen bien, si no. Entonces, bueno, espero que nos llevemos bien y me voy a encargar también de que las pruebas sean durísimas. ¿A qué hemos venido? ¿A competir, no? Sí, sí, sí. Tanta chorrada, tanto enamorar o no enamorar. Vamos a explicar la prueba de hoy, que hemos venido a hacer las cosas serias. Una prueba seria, dura, y bueno, a mí personalmente me ha encantado la prueba, es una prueba de largo recorrido. Sé que ahora estáis la mayoría nerviosísimos y pensando ya en la prueba, entonces escuchadme bien porque va a haber detallitos y es importante, ¿vale? Va a haber un punto clave, un punto crítico, en esta prueba, que si a alguno le da un poquito miedo las alturas o los saltos, pues vais a poner nerviositos, ¿no, Julián? Creo que sí, pero sigue contando. ¿Qué eres tú el que ha diseñado la prueba? Yo poco sé. Para arrancar con esta aventura, los participantes van a tener que enfrentarse a un supersalto de 17 metros de altura. El que quiera arrebatarme la Icurriña tendrá que demostrar que no existe el miedo y no habrá excusas hoy. ¡Guau!
Vais a empezar los tres equipos en la playa. Vais a tener que nadar 300 metros hasta unos cayucos que van a estar en una boya y os vais a montar. Hasta que no estéis todos montados en el cayuco, ese cayuco no puede salir. Una vez estéis todos montados, arrancamos y vais a navegar entre estandartes. Vais a llegar a la parte trasera de la isla de las Caracolas, subir por una cuevita que tiene, hacer un pequeño tramo a pie y llegar a los famosos trampolines. Como he dicho antes, cosas que tenéis que tener en cuenta. Pensad bien que vais a saltar, estar seguros, brazos aquí pegados o en cruz. No vayáis mirando al agua porque os vais a comer el agua, literal. Entonces, tener cuidado. Tenéis que pensároslo y al mismo tiempo no pensarlo, porque si no, no vais a saltar, ¿vale? Una vez estemos ahí en el agua, vais a nadar hasta una plataforma flotante donde va a haber objetos, comida, bebida, va a haber diferentes objetos. Tenéis que coger uno, asegurarlo bien y volver nadando a la isla. Según estéis ahí, tenéis que subir pues una redecita de 27 metros, me parece que son. Casi nada. Entonces, una vez hayáis trepado, siempre vinculándoos, hayáis trepado esa red, en 45 minutos, el mayor número de participantes del equipo que hayáis llegado arriba va a ser el primer ganador de este primer juego. Vale. Hay que llegar con el objeto. Obligatorio, sí o sí. Ese objeto que cojáis tiene que llegar arriba con vosotros, a la Ikurriña. Vale. ¿Qué os parece? Divertido. Una final más que un inicio, ¿eh? Sí. ¿Equipo verde, qué os parece? Chula. Todo bien, a ver, Naya, que no has dicho nada hasta ahora. Bien, me mola. ¿Te mola? Ya veremos luego a ver qué tal se nos da, pero... ¿Es el equipo azul? ¿Algo que decirle a Mikel? Se te ha ido la olla. Literal. Nos ha cansado solo de escuchar. Un poquito. A ver, el equipo, a ver. Vamos a empezar el conquist más duro que nunca. Joder, duro. Bueno, un pequeño dato. Escuchad todos, ¿eh? Importante. Tengo dos datos más que deciros. Uno, que si hay un miembro del equipo que no salta del trampolín, por mucho que hayáis llegado los otros 11 arriba, no cuenta, ¿vale? Otro en el que todos hayan saltado y hayan llegado dos, ese es el que va a ganar. ¿Se entiende, no? Lo que quiero decir. Tienen que saltar todos para que cuente, ¿vale? Y segundo dato, que siempre nos quejamos, que empezamos la aventura con hambre, sin energías y con razón nos quejamos. Los participantes que lleguéis arriba con vuestra comida, aunque no seáis equipo ganador, no hayáis ganado y vayáis al pobre o al muy pobre, ese objeto que hayáis cogido, ya sea un coco, ya sea tal, bueno, comida o bebida que vais a coger, se os va a permitir que os lo llevéis al campamento. Estamos generosos, ¿eh, Julián? No estás tan duro. Aquí que venir de duro, de sargento de hierro, y ya de primeras les vas a dar de comer. Pero vaya, ¿qué? Conquistador de las narices. Tiempo al tiempo, pero porque sé lo que es. Sé lo que es, Julián. Porque Julián, sabes que nadie va a llegar al final. Bueno. Bueno, Rojos, que estáis ya hablando entre vosotros, luego tendréis tiempo. O sea, hay que... Pachi, tú eres en esto experto. Los detalles pueden marcar la victoria o la derrota. ¿Lo tenéis todo claro? ¿Muy claro? Sí, creo que sí. Yo sí, yo creo que hablaremos ahora, yo lo tengo claro y creo que ellos también, vamos. ¿Y crees que todo el mundo va a saltar o piensas que a uno...? No, sin problema. Vea, el equipo azul, por ejemplo, ¿qué te parece, Leire? Bien dura. Yo con hacer eso en toda la aventura ya me valen, sí, pero... Pues tienes 45 minutos, tío. No, broma, todo broma. Me parece súper buena, bonita y luego hay premio para nosotros también y... Muy bonito, vai, sondo. Yanni, ¿tú estás en forma o cómo estás? Sí, a ver, me veo guay, así que... Sí, para nadar, para preparar, bastante para largo, saltar. Pero bueno, sí, bien. ¿El salto qué tal? Ah, yo el salto es lo de menos, eso es lo de menos. Estamos locos aquí. Lo jodido es pegarte la nadada esa que hay que pegarse. Son varias nadadas en realidad, pero bueno, bien, ¿no? Sí. Perfecto. Y el equipo verde, bueno, Leire, por ejemplo, nuestra chica de Gastea, ¿cómo lo ves? A ver, bien, está guapa, pero 17 metros, hostia, ¿eh? Es que os veo serias, no sé, ¿qué pasa? Estamos concentrados. O sea, no cuac, nada de eso, ¿no? No, eso luego, bueno, campamento rico. Suerte a todos y lo que está en juego es la Ikurriña. Así que, gogor, ¿eh? Vale, pues bien, equipo rojo, estandarte, vais hacia allá, buscáis un sitio, habláis lo que tengáis que hablar, la estrategia y demás, y nos vemos ya directamente en el juego. Sorteón, ¿eh? Y ahora hay que ver si alguno tiene miedo a saltar o algo para quedarnos con él y echarle una mano. A ver si se va a quedar ahí alguno bloqueado y la liamos. A mí respeto me da, pero salto lo que hay. Bueno, a ver, Mayalen, coge el estandarte, bueno, tú o quien sea, y venga, detrás de los rojos. Pero vamos a ver aquí, no te rayes. Pues... O sea, mal. 300 metros son 15 largo. Porque tengo un montón de vértigo, o sea, es que me bloqueo. Y una cosa es lo que estoy intentando superar, que si yendo a escalar, que si no sé qué, pero es que esto
O sea, es que según he oído 17 metros, o sea, ganas de llorar y todo. Bueno, Corocotes, ese buen rollo y esa picaresca en el juego. Y al final del juego, a seguir manteniendo la alegría, ¿vale? Venga, coger Skinja y Thor, coge ya el estandarte y venga. Sorteo. Creo que es bastante completa para empezar, pero lo vamos a dar todo y yo confío en mi equipo y espero que saltemos todos, por favor. Vamos a dar todo la puta prueba. El salto es lo de menos, sin pensar. A mí también, el salto es lo de menos. Importante. No hay que nadar. Bueno, me voy a saltar sí o sí, me da igual. A ver, yo si tengo miedo, lo voy a luchar. ¿Eh? ¿Hay alguien que tenga respeto a saltar? Yo respeto. Vale, pues yo creo que tú tienes que ir el primero. ¿Qué prefieres, que salte alguien primero? O sea, yo si salta uno no es ese salta, yo salto. Yo es yo. Voy a llegar y voy a saltar, tú tranquilo. Vale, vale. Yo creo que es mejor que tú seas el primero. Vale, vale. Inge va a poder, pero Inge es fijo. Inge es muy fuerte. Inge de aquí... Psicológicamente es muy fuerte y sabemos que va a saltar. Sí, sí, sí. O sea, por el equipo va a saltar, seguro, seguro. Yo creo que hay que apretar un poco al principio para llegar lo antes posible todos al cayuco y empezar ya a remar. Hay que pensar un poco en todo. Entonces, los que más destacan nadando, claro. Los que piensen que mejor vayan a ir, en la parte de adelante. Si no somos equipo para todos. Si no llegamos todos, no sirve. Eso es, no sirve de nada. ¿Alguno no va a saltar? A ver, no tengo vértigo, he hecho para caída puenting y tal, pero a mí me da el salto, el que mi cuerpo diga no saltas y de quedarme ahí. Eso es lo que me da miedo. Preocupa mucho porque somos equipo y aquí lo que haga cada uno del equipo perjudica a los demás, así que ya veremos, a ver, luego se tomarán las decisiones que se tomen. Si alguno no tiene huevos, pues mira, es porque a lo mejor no se merece estar aquí, ¿no? No, miedo, a ver, al ser una prueba tan larga y de equipo, de que si uno no salta, el resto también se jode, hombre, pues respeto, pero miedo no. Hay que abandonar. Si uno no se tira, no vale para nada. Hay que sentarse en la arena. A mí me parece que nade una corriendo y rápido y llegue, no sirve nada, porque hasta que no lleguemos todas al cayuco no podemos tirar. Entonces, las que nadan súper bien, pues que vayan un poco, no ayudando, pero a las que nadamos peor o lo que sea, pues un poco ahí, tal o lo que sea, y llegar a la barca. Ahí tenemos a Mayolen, que como sabe remo ya nos indicará bien. Y luego el tema del objeto y mirar un poco lo que hay, porque si nos vamos al mega mierda, aunque se tenga algo para comer. Si tú vas por aquí, tiene que caer aquí, vale. A la vuelta. Yo creo que a la derecha. Ahora escucharme. Si digo, o sea, si es una curva o así, os digo solo remar los de la izquierda, remar los de la izquierda. Sí, a remar. Eso es, rema a derecha, sí a izquierda, por ejemplo. Bueno, a ver. Barco. Estamos en el barco. Barco, llegamos a un punto, subimos como una montañita, nos tiramos. Y ahí ya es individual. Si saltamos todos, es individual ya. No, del cayuco hay que hacer los zigzags. Hay que hacer los zigzags. En esa plataforma cogemos las comidas y demás, ¿no? No, metemos la pala en el agua juntas y sacamos juntas. ¿Vas a cantar de dos tiempos tú? Si queréis, yo canto ahí dos tiempos. Vale. Como sea, ya cantaré. Y súper importante ir juntas. Pero por eso tenemos que llevar ya la estrategia hecha, si hay capi en el barco y si no hay capi. Pero si hay capi y no hay capi, va a ser lo mismo. El capi nos ha visto hacer algo. Lo digo para ponernos. Es lo mismo, es lógica pura. Chicas, esperamos cuando lleguemos a la barca, esperamos todas en el agua mejor. Y luego, una cosa importante, con el vértigo para tirarnos, yo... Creo que Inge, por ejemplo, que en este caso tiene vértigo, igual que se tire en medio. Pero sí que agradecería a alguien detrás que me diga, va quieta Iru, o me empuje o me da igual. Si no lo ganamos, un fracaso. Todas tenemos que ganar, así que tenemos gente a tope, fuertísima. Y a tope, va a ser jodido, pero aguantar. Yo creo que tenemos el mejor equipo de calle. Y bueno, es una prueba dura esta y ya veremos. No sé, yo me veo un equipo fuerte para poder ganar esta prueba. María perrea cuando ganemos la prueba. En el pico sí, yo cuando estoy a competir estoy a competir. O sea,
Cada cosa en su momento. Tranquilidad. Patrón. Bad B, bad Aitor Patrón. Aitor Patrón. Sí, sí, sí. Voy a sí. Aitor Patrón. ¡Oh, oh! ¡Me hurra! ¡Oh, oh! ¡Fuimos! Suave, eso, para y a tomar por el culo. ¡Eurre! Guas en equipo, guas. ¡Venga, vamos, rojo, hostia! ¡Venga, buen Dios! ¡Paz, miro! ¡Qué bueno es eso! ¡Qué buena es la hostia! Equipos, mucha suerte en este primer juego de la aventura. La prueba arranca en 3, 2, 1, ¡ya! ¡Al agua! ¡Ey! ¡Vete a la edad! ¡No!
no, 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 hostia, quieto, no me voy. Ponte bien ya, Bindi, vamos. Tú ponte el peso ahí. Ponte, Bindi. Ponte bien y pasaros. Tardemos media hora. Eso es. Vamos, calma, Nico, calma, calma. Nos colocamos, Adelante. Tú, sal donde eres. Sal donde eres. Al sitio. Ahí no eres. Ahí no eres. Ahí no. Más, más. Calma. Más adelante. Más adelante. Como hemos dicho. Vete al caso. Hostia. No, todavía no, todavía no. ¡Pero no! ¡Falta una! ¡Falta Jare! ¡Falta! ¡Fundió! ¡Vaya no! ¡El cabo! ¡A ver, Pablo! ¡Ya está! ¡Ahora está! ¡Libre! Estamos libres, ¿eh? Oscar, Oscar. Ya. Vale, toma, toma. Venga, dale, toma. ¡Derecha! ¡A ver, Remo! ¡Cuidado, falta! ¡Cuidado! ¡Toma, cuidado! ¡Vamos! ¡Suave, suave, suave! ¡Lasa, lasa! ¡Suave, suave! ¡Derecha, izquierda! ¡Suave! ¡Da la vuelta! ¡A nuestra derecha! ¡A nuestra derecha! ¡Hay que ir por allá! ¡Vosotros, darle! ¡Eso es! ¡Vamos, Kare! ¡Vamos! ¡Vamos, Kare! ¡Tú puedes! ¡Estamos todas! ¡Estamos! ¡Va! ¡Espera! ¡Echamos a todas! ¡Izquierda! ¡Rema izquierda! ¡No! ¡No! ¡Rema izquierda! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Dale al lado! ¡Dale al otro lado! ¡David! ¡David, al otro lado! ¡Y derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Cuidado, que está derecha! ¡Cómo está la derecha! ¡Izquierda, arriba! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡La bandera, derecha! ¡Uno, dos, rema! ¡Rema, solo derecha! ¡Va, Oscar! ¡Va, manda tú, manda tú! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡No falta nada, campeona! ¡Venga! ¡No volcamos, eh! ¡Que no entre agua! ¡Chuta, chico, chuta! ¡Faltan tres! ¡Sí, sí! ¡Venga, va, va, va! ¡Izquierda! ¡Fondo, eh! ¡Aquí estoy atrás, tío, ¿no? ¡Que no, que está allí! ¡Está allí, es para allí! ¡Sigues tú! ¡Va, va, va! ¡Sigues tú! ¡Seguro! ¡Que sí! ¡Va, va, vamos, vamos, vamos! ¡Que sí, que viene para ver! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, sí! ¡Va, va, sí! ¡Va, tiro! ¡Va, tiro! ¡Estamos haciendo loco! ¡Va, tiro! Una cosa y escucharme. Podemos llegar antes que ellos. No pasa nada. No tiene que entrar agua, lo más importante. Pero que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay remos aquí, Dale uno ahí, dale uno ahí. Faltan tres remos. ¡Dale, dale, dale! ¡Cago en Dios! ¡Hostia puta, tío! ¡Puto cámara, cabrón! ¡Ya está, ya! ¡Izquierda, tú! ¡Venga, va! ¡Hablas! ¡Izquierda, todos! ¡Hablas! ¡Esos cuerpos! ¡Izquierda, todo! ¡Va a salir ahí! ¡Derecha! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Dale! A ver, ¿estáis o no estáis remando? ¡Vamos, va! ¡Estamos rectos! ¡Va! 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 ¡Viva! ¡Va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Va! ¡Habla uno, hablas tú! ¡Va! 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 ¡Gana ahí! ¡Gana! ¡Para dentro del agua todo el rato, eh! ¡Chicuales! ¡Solo derecha un momento! ¡Venga! ¡Venga, chicas, va! ¡Gira, gira, gira! ¡Derecha, derecha, tope! ¡Derecha, equipo! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Mete la pala para atrás! ¡Va! ¡Va! ¡Izquierda! ¡Llega, vamos! ¡Vamos! ¡Mismo, hostia! ¡Mismo! ¡Va, ayer! ¡Dale, ayer! ¡Dale aquí, que les cogemos! ¡Va, derecha! ¡Va! ¡Ya, ya, ya! ¡Va, va, va! ¡A izquierda! ¡Bien! 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 ¡Los dos, ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Vale, vete, le da un trailer, que le da un trailer, espera. Todos encima y volcamos para la izquierda. ¡Espera, espera, espera! ¡Podemos levantarlo!
¿Qué va, tío? No. Esto es imposible. Volvemos allá. La gastamos hasta Levantarlo imposible, ¿no? Entre todos, vamos abajo. Tener cuidado que podemos volcar. Cuidado con el arrecife. ¡Ey! ¡Es tu derecha! ¡Mano izquierda! Vamos un poco. Derecha vamos a remar un poco más suave, ¿vale? Vale, no se va adelante ahora. ¿Vale? ¡Venga, va! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vas! ¡Fuera! ¡Vas! ¡Fuera! ¡Vas! ¡No tienen barca! ¡Seguimos! Seguimos, suave, suave. ¿Pero dónde están los otros tantos? No hay más. Había cuatro, han dicho. Igual está por ahí, ¿eh? Seguir para adelante, seguir para adelante. Seguir para adelante, que igual están para allí. Venga, va, va, va. Va, no, va, sí. No, para, va, sí. Que le entre, espera. Todos encima y volcamos tres. Espera, espera, espera. Pero meter la pala uno. Hay dos palas a la izquierda. ¡Va! ¡Va! ¡Solo! ¡Va! ¡Solo derecha ahora! ¡Solo derecha! ¡Vamos turnándonos! ¡Aquí a la plataforma ahora! ¡Va! ¡Es ahí! ¡Es ahí! ¡Allí a la izquierda! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vaya! ¡Derecha a tope! ¡Izquierda! ¡Seguimos para allí! ¡Media vuelta! ¡Solo izquierda! ¡Solo izquierda! ¡Hay que ir para allí! Derecha. No tiene banderín naranja. ¿Veis banderín naranja en Abulao? No. ¿Veis banderín? Hay que dejarlo en la plataforma ir nadando. Pero si no tiene Star Dance de naranja. Solo derecha va. ¡Derecha! ¡Solo derecha! ¡Derecha! ¡Solo la roca! ¡Esa roca! ¡Izquierda! ¡Esa saliste! A ver si la vaciamos. ¡Venga, va, va! A ver si salimos tres o cuatro y sale. ¡Pulso! ¡Va! ¡Hay que decidir! ¿Seguimos a las verdes o no? ¡Vamos para allí! ¡Vamos para allí! ¡Vamos para allí! ¡Vamos, a, vamos para allí! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos para allí! ¡Derecha, palato! ¡Izquierda, metemos! ¡Vamos muy bien, chica! ¡Vas! Sí. ¡Pasa Cuevilla! ¡Va! ¡Ve, equipo! ¡Va! ¡Fuera! ¡Va! ¡Saca! ¿Dónde me quieres subir? ¡A la puta roca! ¡Ir por la roca! ¡Pero si han ido por ahí! A ver, están ahí los banderines. Los banderines, vamos, tío. ¡Es una ropa! ¡Venga, venga, 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 ¡venga, va, chicas! ¡Ey, sigue, 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 va! ¡Que no falta nada! Y si no damos la vuelta, da igual, si está normal por culo. ¡Venga, venga, va, venga, va, va, va! Porque sí, que se va por ahí, venga, venga, venga. ¿Y que igual paramos el barco? ¡Hay que parar, ni que hay que subir ahí arriba! ¡Hay que subir ahí arriba! ¿Saltamos? Sí, sí. No, 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 saltéis. No, 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 arrimar la barca. Podemos subir por ahí, nos vamos ayudando. Aguántale, espera, aguántale con las palas. Ahí hay escalera. Hay que subir aquí un poco. Si ya, si ya por aquí. No, mierda puta. No, no, ahora ya subimos, ¿o qué? Ir, ir pasando para aquí. Por allí más. ¡Bravo! 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 ¡Bravo
aquí, calma. Venga, espera, para. Subimos por ahí. Vamos. Aquí, porque ya estamos. Izquierda, mete, calma. ¡Va! ¡Derecha, tope! ¡Va, vía! ¡Qué! Al lado del barco y vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, equipo Atabey! ¡Vamos, rápido! A ver, Begoña, te lo digo a ti que eres la primera. Mucho cuidado de no caerse una encima de la otra. ¿De acuerdo? ¡Hombro ahora! ¡A los hombros! ¡Cuidado, hay que vaciarla! ¡Cuidado! Sacamos aquí. Tira, va. Ir subiendo. Vamos. Va, tú viva, te esperamos. Ir subiendo, gracias. Venga, son dos. ¡Chaleco! Venga, lo pienso, se lleva. ¡Vas a llevar! Aquí, vale, sí. ¡Vas a llevar! ¡Venga, va! ¡No lo mires! ¡No pienses! ¡No lo mires! ¡Ahí va, abandona! ¡Las manos! Da igual, las manos van igual. Muy bien. ¡Venga, os son dos! ¡Chaleco, va! ¡Anda, listo! ¡Anda, vale! ¡Estoy por favor! ¡Venga! ¡Dios! ¡Está ahí! ¡Vamos! 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 Siendo fuerte, no vamos a dejar este lugar, a tope, ¿eh? El chaleco se demuestra. Es ahí, ya está. Ya está, no lo dices. Cuidado, que está aquí la pared, cuidado. ¡Sube la pierna! ¡Eso es! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos, chicos! ¡Va, Polisei! ¡Vamos! ¡Venga, vamos para ahí! Venga, muy bien. Venga, Naya, cuando quieras, tú tienes que mirar. Venga, vamos. Y por el bote, vamos. Venga, Leire. ¡Hostia, puta! Cuidado, Juan, cuidado, que no haya nadie abajo. Vale, Paloma, vale, Aitor. Venga, coge aire. El chaleco, Leire, va. Cuidado, Paloma. Vale, venga, Chinti, suma a ti que no haya nadie. Yo no veo, Julian, si me avisas. Bueno, vale. Me he quitado las lentillas. ¡Ah! ¡Buah, chaval! ¿Me la cojo mal? ¡Os son dos! ¡Chaleco y a nadar! Venga, Aitor, muy bien. ¿Día libre? Parece que sí. Se ha metido dentro, vale. Venga, la última verde de María, ¿eh? Sí. Cuidado. Me avisas, ¿eh? ¡Oh, son dos! Venga, chaleco. ¡Au, Paikol! Venga, tú luego tú, ¿vale? ¡Voy! ¡Espera, no! ¡Fondo, Aitor! ¡Chaleco y a nadar! ¡Va! De los cabos. Venga, vamos.
Pero no lo tenemos. Ahora se cae. Vamos. Somos tres, ¿eh? Pues nada, muertos todos, ¿eh? Venga, venga, venga. Que se pueda, tú. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Hostia! Venga, eso, artista, chaleco y a nadar, va. Al aire, muy bien. Venga, perfecto. Mira, todavía está abajo. Venga, Gianni, muy bien. Uy, con el culo. Siguiente tú. No. Al otro, ¿vale? ¡Al otro! 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 ¡Chaleco! ¡Chaleco y a nadar! ¡Va, va, va, va! Xavi, Xavi, ¿estás bien? Acordaos cómo se ha dicho Miquel de saltar. ¿Cómo tiene que ser la entrada al agua? Brazos así o pegados al cuerpo, ¿vale? Porque si no, son 17 metros y vais a hacer daño. ¡Venga, equipos! Muy bien, ¿el siguiente quién va? Yo. Dani, asómate allí cuando estés libre. Saltas, chaleco. ¿Hay que asomarse por los cojones? Para no caerte encima de nadie. Si tienes claro que no hay nadie, como si quieras. Primero que yo, gritas que no puedo saltar ya. Vale, vale, venga, Dani, ven. Venga, por la República Checa ahí. Vale. Venga, Paino. Aire, aire, aire. Brazos aquí a las piernas o en cruz, ¿vale? Ganar. Todo lo que no sea ganar son problemas. Y si no saltáis, no podéis ganar. Tenedlo en cuenta. Venga, hay que superar aquí miedos. Muy bien, Paino, muy bien. Venga, va, 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 va. Voy a mirar por aquí. Perfecto. ¿Saltarás? Sí, Julián. Te veo dudando, no hay que dudar. Si dudas, no saltas. Si mirar, salta, punto y pelota. ¿Vale? No hay prisa. ¡Dale, quita más agua! ¡Cómo pesas conmigo! Si dudas, no saltas. Tranquilo, hay tiempo. El equipo rojo no está por aquí cerca, hay tiempo. Hay que ganar, Xavi. Ser segundo no es bueno. Es mejor que tercero, pero no es bueno. No veo dónde está mi compañero. Está libre, Xavi. Vale, voy, ¿eh? Déjame concienciarme. No me voy a pensar mucho, pero déjame, ¿eh? Si piensas, no saltas. Dale. Lo sé. Son 2 segundos y estás en el agua. No pienses, salta. Espérate, voy a mirar, me voy a relajar, hay tiempo. Los rojos no están cerca. Lo mejor es... pensar. Xavi, hay que ganar. Sí. Y si tardas mucho, no ganas. Xavi, se van y se van y se van. Sí, no importa lo que me digas, de verdad.
Ya estoy, me estoy mentalizando, es importante caer seguro. Mucho peor caer con miedo. Hay que relajarse, hay que tener la mente bien. Se van y se van. Y los rojos llegarán, llegarán y llegarán. Cuidado, arriba, saltarle ahí, cuidado, Si lo tengo aquí cogido, tío. Rápido. No lo pienses, salta. ¡Dios, no me gritéis, por favor! ¡Dios, callados! Espera, las verdes están llegando ya. Lo sé, Julia, lo sé. Es difícil, ¿eh? Campamento Rico, visualiza. Campamento Rico. El resto son dos infiernos. Te vas a arrepentir, Xavi, si no saltas. ¡Voy a saltar! Pues salta ya. Xavi, ¿no venías a demostrar? Que sí, de verdad, que lo tenía casi, pero si me ponen a hablar y me pongo más... ¿Qué estás demostrando? ¿Que tienes miedo a 17 metros de altura? No, voy a demostrar que voy a saltar. ¿Que has dicho miles de kilómetros para nada? ¿Eso es lo que vas a demostrar? Voy a saltar. Pues salta. ¿Qué más da que saltar a 35 minutos? Por tu bien. A mí me da exactamente lo mismo. ¡Que ya voy, callado, joder! ¡Voy pa' callar! Muy bien, Xavi. Chaleco y a la plataforma, rápido. ¡Qué buena! ¡Aprovecha la ola! Con las heridas. ¡Venga, chicas! ¡Va, va! ¡Osondo, va! Ahí estás, Osondo. ¡Venga! ¡Te has cogido! ¡No, sube la bolsa! Che, bueno, subáis a la cuerda, buscar manos. Venga, los pies ahí. Osondo. Muy buena, venga, busca manos, ¿eh? Ojo ahí. Venga, venga, que hay cazos ahí para pillar, va. ¡Venga, rubia máquina! ¡Puta madre, eh! ¡Agárralo de aquí, el medio largo! ¡Tiene más agua que antes! No, está igual. No puede ser. No te sientes ahí. Toca con las manos, palpa el casco a ver si tiene agujero, tío. Palpa el casco a ver si tiene algún agujero. ¿Es aquí? Si le hemos dicho al principio, no está caso. Ni un puto caso. Si he ido diciendo, chavales, si no te ¡puta! ¡Venga, rubia máquina! ¡Puta madre, eh! Pilla con los pies, Osondo. ¡Osondo! ¡Qué buena, Osondo! ¿Qué? Si podemos aguantar así, ¿qué? Vamos, venga. ¡Tenemos que ir todos montados! Yo iría así, algunos. ¿Y los otros dónde vamos? ¿Tío? Desde atrás igual. ¡Echa una pala! Aprovecha la ola y sube la pierna. Venga, Hondo, si no podéis por un sitio, el otro. Venga, esos pies, Nerea. Venga, ola, arriba. Ahí estaba. ¡Tú estabas!
vosotras podéis ayudaros. Va, hay que subir. Vale, ayuda, ayuda. Ayuda, por favor. Sí, ayuda. Eso es, oíde, y aprovechando las olas. ¡Nos ayudamos, va! Venga, hondo, Andrea, va. ¡Ay, Dios! ¡Qué buena, os hondo! Sí, os podéis ayudar, venga. Ayudaos. Eso no, cada uno su objeto. Hay cuerdas, así ya. Si podéis atar cuerdas o algo, pillar, ¿vale? Entra por ahí, está roto ese puto hueco. Vamos, Rea. Vamos a sacar agua. ¿Quién va ahí? Dime quién va ahí. ¿Quién es ese que está ahí? Arruti, mira cuando suba este para no hacer contra el padre con la peso. Mira, sube el barco a quitar. Sube a quitar. Mira, Arruti. Quita agua con él en el medio. Con Pachi en el medio, quita agua. Quita agua. Y mientras sigue André. Ah, hostia, hasta el final, ¿eh? Más también, ¿eh? Ha subido Bego, venga, va. Venga, muy bien. Está que ahí lo tenías, va. Va, va, esa cuerdita. Venga, eso es, os podéis ayudar, venga. ¿Qué hacer? Ayudaros. Venga. Ahora no. Estoy muerta. Venga, ayudaros. Oscar, sube tú, que vas jodido. Sube. Sube, joder. Hazte caso, sube. Sube. Espera un momento. Quita agua. Estoy equilibrado en peso. ¡Joder, las plantas! ¡La planta! ¡Empujarle! ¡Ahí, que se apoye vosotras! A ver, a ver. No, 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 no. Ahí, ahí, agarra. Ahí está. ¡Vamos, Neire! ¡Vamos, Neire! ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Chica! ¡Hasta que ahí hay subida! Ya puedo quitar, ¿no? ¡La mañana está! ¡Venga! ¡Te pongo aquí! ¡Tenche! Me he cogido unas latitas buenísimas, tío. Tranquilo. Tía, mucho que no escalaba. Tengo el antebrazo. ¿Qué va, tío? ¡Va! ¡Mayor en paz! ¡Cuánto viene, chaleco! ¡Venga, no estás tú, eh! ¡Venga, una! Y wow, la ida ahí ha sido matadora, el viento en contra, la ola en contra. Pero bueno, a ver ahora. Venga, Artu. Y descansa. Aquí estamos, tío, es que no caía solo, tío. Ay, Dios. Ay, Andrea, ¿te ha salido chepa o qué? No sé cómo habéis hecho nadar tanto. No he nadado 900 metros en mi vida. ¡Martina! Sácame el saco, por favor. Te voy a sacar. Hostia,
Me he puesto a nadar hacia allí, hacia atrás. La red muy bien, porque es mi punto fuerte. ¡Esa, dale! ¡Fuerte, joder! ¡Hostia! ¡Máquina! ¡Puta máquina! ¡Las que ¿eh? Más las jugamos! ¡Tío, va! ¡Quitar el agua! Venga, ¡los que no tienen remo, quitar el puto agua! ¡Sacamos agua! ¡No me pillas remo! ¡Cuidado, va un poco para adelante! ¡Se está hundiendo del culo! ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo del culo! ¡Se está hundiendo todo! ¡Hostia, tú! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah, qué cantidad, chaval! ¡Uh! ¡Ah, igual, no igual nadamos desde ahora en adelante, ¿no? ¿Qué? ¡Es que el casco ahí! Vale, pues es que... Venga, ahora, pero la cosa es que no se puede... ¡Equipos, atentos! ¡Se han cumplido los 45 minutos! ¡Por lo tanto! Equipo de las chicas Atabey, ganadoras del juego de inmunidad, Zorionak. Equipo Caracote, segundo lugar. Y chicos, tercera posición para vosotros. Venga, venir, venir, venir. Tío, pero ya hace una y dos años, pero bueno. Bueno, pues el peso también no nos venía a favor. Estamos yendo para el lado contrario, pues lo que tenemos que hacer es tenemos que darle la vuelta. Chavales, que vamos a mal. Pero eso es pues dale, superior. Que estamos al revés, ¿no? La chalupa empezaba a coger agua enseguida. Mucho chico, mucho cuerpo, pero para un cayuco como esto es mucho peso. Y se ha visto. Pero bueno, que no, que el problema no es que pesemos mucho, es que nos hemos ido subiendo. Yo creo que no hemos sido. No hemos sido capaces de controlar cómo íbamos subiendo, se ha ido poco a poco metiendo más agua hasta que haya de tomar. No podemos, aunque no hacen la prueba, no había ganado y no había perdido. Y ya está.
Yo quería acabar, tío. Joder, sí, era imposible. Yo cuando estaba en general, por no decir delante de esta, pero es que si por lo menos acabas y pierdes, bueno, has perdido, pero no poder hacer la prueba, tío. Quedarnos. No, no, haber saltado, haber escalado un poco. Rayado. He hecho el ridículo. Igual no ha sido el detonante de esto porque bueno, hemos salido rápido, hemos salido a los primeros, pero me siento que he sido un lastre. O sea, ahora mismo lo veo que estoy ya calmada y no lo. O sea, ni jarta. ¡La chamana ha conseguido! No. Tenemos un equipo súper, súper pro y eso se ha notado. Yo creo que nos hemos organizado de puta madre. Equipo. Hemos ido todas súper juntas, nos hemos ayudado en todo. Súper compenetradas. Sí, sí, sí. Pues mira. ¡Aplauso para Ana! ¡La voz de la experiencia! ¡Va a pipar, porque va a haber campanito rico! ¡Va, va, va! ¡Ahora defendemos a nosotros solo! ¡No como los rojos ahora, ¿vale? ¡Los más fuertes, hostia! ¡A un dios, eh! Lo he pensado, pap. Daba miedo, ¡Enorme! ¡Cago en la puta, ¡300 metros! ¡Mi récord, hostia! ¡Mi récord! ¡Oh! Nuestra cena y nuestro desayuno. Esto no lo hemos ganado. No hemos ganado. Ahí se demuestra que somos personas que aquí ya estoy con puta el ron. De primera vía y coge el ron. ¡Chocolate! ¡Opa, equipo! ¡Vamos! ¡Ni para arriba ni para abajo! ¡Para dentro y para adentro! ¡Emilia! La motivación. Nunca he competido en nada, nunca. Muy emocionante, me he sentido muy fuerte y ha sido emotivo para mí, sigo emocionada. Aunque no hemos ganado, pero yo estoy súper orgullosa. Bueno, iremos mejorando. Me cago en la puta que las verdes no son mejores que nosotros. Eso está claro. Sí, yo quiero ir, es que quiero ir. ¿What? Vale, venga, no es nada. Tú quieres ir. Quiero ir. ¿Y si es agua otra vez? Pues ¿qué quieres? Si es agua otra vez, pues me voy a casa. No, pues a mí no me salen cupones. Ya. Que no compitas, que no pruebas. ¿Tenemos uno? Yo ya te digo que no te voy a nominar. Yo quiero ir. Bueno, pues tú puedes querer ser astronauta y no eres astronauta. Que no sea porque yo no he dicho, yo quiero ir. Y si está en mi mano ir, yo voy a ir. Bien ganado, pero bien ganado, Bueno. Ah, recuperando el aliento, ayudando pero a la peña. Pero segundo subir, puesto, tío. Muy bien bueno, ganado, Muy bien. Y el salto, arrecísimo. Me lo he pensado, Yo sabía que iba a saltar, de hecho, estaba a punto de saltar tres o cuatro veces, me abalanzaba y alguien me gritaba algo, o Julian me decía algo, y yo, Julian, me estás tocando los cojones, ¿sabes? Yo voy a saltar. Ya hablaremos luego en el campamento tranquilamente, pero muy fino. No sé qué decirte, tampoco quiero enmarronar a nadie ni nada, pero pues hablando de Julian, que tal vez, excediéndose a lo mejor en el tema de hablar, luego... En el tema de nadar, habrá llegado el séptimo o el octavo y luego remar, no ha remado nada, por ejemplo. Yo prefiero actuar y luego hablar. Si va él, voy yo con él. Yo he dicho que yo mandaba, y lo he intentado, no he sido capaz de mandaros. Pues ya está, tío. Con él y ya está. Vamos los dos, ya tomar por culo. Ya no hay que... Claro, que la mía no te condiciona, claro, sí, para nada, ¿eh? Pues entonces no lo he hecho bien. Si no me hacéis caso es porque no, algo no he hecho bien. No, ya te he hecho. Ahora no empecéis a decir tonterías. Por esta semana de tres, pues no, tengo que ir yo porque yo no le he hecho ni puto caso a Pachi. No empecéis a decir tonterías. Ya, pero alguien tiene que ir. David. Bueno, pues ya, pues tú ya nominarás. Tendrás tu criterio para nominar, yo tendré el mío. Y este será otro. A mí no me parece ni nada ni de normal que tú te tengas que coger la responsabilidad porque se la tengan que coger este cuando yo pues, personalmente considero que ha sido de todos. ¡Vamos, equipos! ¡Acercaos ya, por favor! Ve, equipo rojo, al lado de vuestro estandarte, por favor. Bueno, Yokaju,
seréis el espíritu del mar, porque del cayuco... Miquel. Gaixuak, ¿qué han hecho? El ridículo, si ya te digo yo. ¿Qué ha pasado? Decimos reis. ¿Y Óscar? Nada, no, eso. Demasiado músculo y mucho lastre. ¿Lastre por qué? No, al final ha sido más el peso que llevábamos encima la chalupa que lo que tenía que evacuar. Y la habilidad también es un factor importante a la hora de manejar un cayuco. No solo es fuerza, la potencia sin control no vale para nada. Exactamente. Eso es verdad, chicos, hay que pensar un poquito. Y más aquí, aquí en el Conquist, lo que parece que no puede pasar, pasa. Orduan, si tenéis que mirar la marea, las olas, pensar un poquito cómo subiros al cayuco para que no vaya entrando agua, todo detalle cuenta. Buscar el recorrido que tenéis que hacer también, porque se veía, en cuanto salías un poco, se veía por dónde teníais que ir. Habéis tirado hacia la derecha, tenéis que ir hacia la izquierda. Y no sé, no decís nada. Es que hay que espabilar, pero desde menos tres. A ver, Iker, Salinas, ¿qué? No se nos ha dado bien. Falta organización también. Unos gritando por un lado, otros por otro. Yo en Navarca no tengo ni idea. Habré montado las redes justas y lo hemos hecho mal, pero vamos. Por voluntad y así no ha sido. Cayuco y yo, cuando llega el primero, ya estaba con agua. No hay excusa, que no hay excusa. Para el desastre que habéis hecho, no hay excusa. Tenéis un tiempo antes de preparar la prueba, o sea, antes de hacerla. Él la explica a Miquel muy bien. Y luego tenéis un tiempo para preparar la estrategia. El que sepa de remar, que aporte su experiencia. El tema de las mareas. O sea, cada uno seréis bueno en algo, digo yo. Pues todo eso hay que hablar. Si todo eso estaba hablado. Pues, entonces, ¿qué habréis? Unos en suajili y otros en euskera y otros en... No, la cosa es que no... No ha salido bien. Pero si está todo hablado y más o menos consensuado y más o menos organizado, luego, ¿cómo sale ese desastre, que no tiene otra palabra? Cosas que pasan. Cosas que pasan. Hay que mejorar. Hay cosas y terceros. Y ya verás tú lo que supone aquí ser tercero. Buen equipo azul, colocaos aquí, por favor, entre el estandarte y yo mismo. Bueno, venga, vamos. Equipo Atabey, rapidito. Venga, chicas, aquí en mi derecha, por favor. Venga. Bueno, pues, chicas, atentas, porque no sé cuántas veces lo vais a oír, cuantas más sean, mejor para vosotras. Vais a arrancar de una manera espectacular esta aventura porque equipo Atabey, ganadoras del Juego de Inmunidad, ¡zorionak! Bueno, bueno. Perfecto, habéis arrancado, bueno, de una manera inmejorable, una auténtica exhibición. Campamento rico, semana tranquilita y vuestra comidita, que aquí es un bien muy preciado. Y eso que todavía venís de casa, recién comidas, bien dormiditas, bien duchaditas. Ya veréis esto dentro de 10 días, lo que se agradece, ¿vale? Yo, por mi parte, chicas, zorionak, la verdad, lo habéis hecho muy bien. Trabajo en equipo, que es lo que hacía falta. Organización, ya les he estado comentando a ellos también, a la hora de montaros un cayuco, de remar. Ya he visto que la remera estaba... manejando también bien el cayuco y demás, importante. Y luego, cuando os he dicho que ayudaros entre vosotras, pues os ayudáis, las que no pueden subir, y ahí está el resultado. Muy bien, zorionak. Yo también os diré que he visto la parte, sobre todo la parte de arriba, que estaba allí cerca en el trampolín. Algunas habéis saltado pese a tener un poco de miedo. ¿Eh? Chimpi, Inge, pero de eso se trata, ¿no? Habéis venido con un miedo y por el equipo y porque queríais realmente ganar, lo habéis hecho. Zorionak, de verdad. No, y ganar, auténtico repaso, ¿eh? Han subido cuatro, han conseguido llegar cuatro, así que... Sí. Muy bien. Cuatro, cuatro. Y Begoña, una máquina. Una máquina. No es nada fácil lo que has hecho. Al final era una táctica de equipo. O sea, nos hemos organizado desde el principio. Sabíamos un poco dónde nos teníamos que quedar, hasta dónde teníamos que llegar. De momento de separarnos, la que podía un poco, y siempre, o sea, ha sido la táctica. La hemos hecho, la hemos planeado y ha salido. O sea, no esperaba otra cosa de mi equipo. Lo habéis hablado, habéis planteado la estrategia. Sí. Me imagino que alguien habrá tenido un poco una voz un poquito más de responsabilidad. Lo que ha dicho Miquel, tú a la hora del cayuco, a la hora de remar, eres una remera profesional. Pues tú esa parte. Y en otra parte, pues no sé si alguna también ha tomado un poco ahí el mando, ¿no? Eso iba a decir, que Bego lo ha tomado de verdad. Se ha notado ahí la mano de marine que tiene. Hola, chicas, zorionak, que vais a campamento rico. Y ya veréis, en cuanto veáis el campamento rico, cómo se os vuelve a iluminar esa cara. Y hasta aquí puedo leer. Julián, vaya chasco con los rojos.
Estábamos comentando además, o sea, habéis visto lo que han hecho las chicas, ¿no? Ellas han hablado, han planificado, han armado una estrategia, igual que vosotros, pero a ellas les ha salido perfecto y a vosotros sois unos paquetes. O sea, un desastre. O sea, peor no se puede hacer, pero un desastre. ¿Realmente qué ha pasado ahí? ¿No había alguien que podía tomar un poco el liderazgo y decir, chicos, vamos mal o...? Si no hemos llegado ahí, no hacía falta que vamos mal, pues no hemos llegado ahí. ¿Habéis llegado al cayuco? ¿Habéis llegado incluso a navegar? ¿Os habéis equivocado de dirección? Bueno, navegar, si se le puede llamar navegar. Mucho difícil. Metro y medio porque nos llevaba la corriente. Eso parece un submarino, más que navegar. Por eso, vais, a mi favor. Cierto. ¡Qué desastre! Desde luego, potencia en ese equipo creo que algo ya hay. O sea, lo que sea todo dichura, toda apariencia, pero de músculo y de fuerza creo que vais bien. Pachi, tú no eres nuevo en esto. Aranda, ¿qué ha pasado? Cuéntame. Me da la risa, tío. Iba nadando y nada, 100 metros he nadado. ¿Pero sabes nadar o qué? Sí, sé nadar, pero bueno, a ver, soy un tío de suelo. Pero en el 101 me he comido medio mar. Yo creo que en la lancha estábamos arriba los primeros de los tres equipos. Eso, el problema es que luego hemos sido un puto desastre, lamentable, y nos hemos subido de cualquier manera, se nos ha empezado a entrar agua por todos los lados y ya pique. David, te lo voy a decir a ti. Tú decías, voy al Conquist a haceros un favor. ¿Para ver esto? ¿Es ese favor? Tiene que haber de todo. Sí, sí. Los que lo han hecho muy bien, y los que lo hemos hecho muy mal. Pero cuando tú hablabas de hacer un favor al programa, no te referías a lo que has hecho, sino a lo que han hecho ellas. Pero... Hoy el favor les hemos hecho a ellas, haciendo el ridículo que hemos hecho. Sin querer. Sin querer. Y la pena que no hemos podido disfrutar del juego espectacular que habrá debido ser. Esa es la pena y lo que nos... Pues habrá más juegos, pero no para todos. Entonces, equipo azul, bueno, ¿qué, un resumen? ¿Cómo os habéis visto? Porque os he visto contentos al final. Sí. A ver, Ferranchi, cuéntame. Contento con el trabajo, me ha sorprendido el equipo. Contento, bien. Los demás, bueno, una batalla han perdido, pero bueno, cuidado. Alerta siempre y felicitarles a las chicas, increíble. Me cago en Dios. Julián, déjame decirles algo a los azules, porque creo que no han entendido muy bien las reglas del juego. Han venido todos con los platanitos y demás. Vais a tener que dejar todo ahí, porque solo han conseguido 4 verdes subir hasta arriba y van a ser las únicas que van a poder llevar las cosas al campamento. Los demás, es una pena. Son divertidos y picaresca, claro. Efectivamente. Pero aquí de la picaresca a la trampa, cuidadín. Y como os pillemos, pues bueno, no os va a salir gratis. Y necesito ver de las 4 verdes que me enseñéis qué es lo que habéis subido. ¿Quién lleva mi chorizo? Eso no queda claro, ¿no? Es lo único que os podéis llevar. Venga. Bueno, nada, equipo azul. Como veis, aquí puede pasar cualquier cosa. No siempre gana el equipo de más potencia. Bueno, aquí puede ganar cualquiera. De hecho, Leire decía, por 3 minutos. No sabíamos el tiempo, íbamos igual reservando un poco también. Al final, 45 minutos en la cabeza es imposible de tener. Había que reservar y, bueno, bastante bien, bastante bien. Yo, 3 personas en la red, creo que buen trabajo de equipo, creo que sí. Y todo se puede mejorar, así que hay que ponerse las pilas, nunca venirse abajo, porque no. Pero aquí todos los equipos tienen su potencial y hay muchos juegos y muy diversos, así que ánimo, ¿vale? Bueno, rojos, ya sabes que toca, ¿no? Como terceros en el juego de inmunidad, campamento... Muy pobre. Pachi, ¿te acuerdas del campamento del año pasado, verdad? Peor no habréis encontrado, no puede ser. Te lo preguntaré la siguiente vez que te vea. Que no puede haber peor y estás en el Conquist. Digo que no podéis haberlo encontrado, es imposible. Arreando que es gerundio y ya me dirá la siguiente vez si hemos apretado un poquito más la tuerca o no. Vale, vale, te lo diré. La que os espera, la que os espera. Así que venga, mochilicas y al campamento muy pobre. Nos veremos. Llevar el estandarte también, ¿vale? No, venga, rojos. Bueno, pues el equipo rojo ya se ha ido. Bueno, Corocotes. No nos dais campamento nada. Pobre. No, nada. Ya os ha dicho Mikel. Solo si llegabais arriba podíais llevar al campamento chiquillo. Pobre en esta ocasión. ¿Cómo os imagináis el campamento pobre? ¿Os acordáis del año pasado? La cueva estaba algo parecido, una cuevita o algo así. Sí, habitable, protegidos del agua. ¿Tú crees que habremos cambiado? ¿Sí, a peor o a mejor? A peor. ¿Tú crees? Bueno, pues ya me lo dirás la siguiente vez que nos veamos. ¿Vale? Venga, arreando también. ¡Agur! ¡Adiós! ¡Adiós, agur! ¡Secto! Sí, ¡azules, ánimo, eh!
Os habla Mikel. Chicas, ahora que se van, ¿tenéis aquí la comida? ¿Nadie quiere acercarse a ver un poco lo que hay dentro? Sí. A ver, ¿quién? ¿Quién? A ver, mira, Andrea. O... todas, no hace falta. Alguna. ¡Epa, cuidado! Os podéis llevar el baúl, ¿eh? No sé si era más el año pasado, ¿eh? Venga, ya estamos protestando. Venga, ponte aquí. ¿Qué estáis, con hambre ya o qué? ¿En serio? Venga, chicas. Todo lo que sea poder guardar. Yo creo que el año pasado... Venga, luego veréis, que tenéis ahí comidita para... administrando por unos cuantos días. Es muy importante empezar con gasolina. Ya veréis, la ausencia de gasolina luego, lo que puede, Andrea, lo que puede llegar a hacer en el cuerpo. Y arrancar en el campamento rico y no como vosotras, que estuvisteis 6-7 días en el... ¿Cómo llamabais? El campa... Maximierda. Bueno, no voy a decir esa palabra. Hoy, este año será mega maximierda o algo así, porque no sé. Miedo me da. Telita los campamentos que hay este año. El rico y el vuestro, rico. Muy bueno. ¿Sin mosquitos? Ya lo verás. Bueno. Pero va a estar muy bien. Y os va a gustar. Os lo garantizo. Andrea, yo lo he visto. Sí. Sí, buen rico. Ya vais a ver. Bueno, pues nada, equipo verde, una semanita tranquilas, vais a relajaros, va a estar tranquilamente en campamento rico, tenéis un poquito de comida y luego aparte tenéis un gran poder. Hay que seguir jugando desde el campamento. Entonces, aquí os entrego este sobre, te entrego a ti, patrona. Tenéis que dar la inmunidad a alguien del equipo rojo. A alguien, a quien sea le vais a dar la vida, una semana por lo menos. Entonces, os juntáis, lo habláis, lo debatís y es muy importante jugar. Andrea, que sí. Sí, sí. Vosotros veréis a qué, pero hay que jugar. Pensad bien a quién mandáis, este tipo de jugaditas son importantes. Si te pensás tú, ¿a quién queréis mandar de ahí? No digo más. Hombre, parco de palabras, pero muy listo. De hecho, es el actual conquistador. Así que algo sabe, ¿vale? Bye, bye. Bueno, ¿contentas? Mucho. Deseando dejar de vernos, aunque somos un poco agradables cuando vemos noticias buenas, ¿no? Aunque sí, sea, sí, sí. Un poco, ¿no? El campamento ya. Bueno, pues ya de remate la guinda al pastel del campamento, así que venga, id allá y a disfrutar aquí del paisaje. Más seco está. Vale, pues vamos a ver todos. Espera, que todavía falta gente. Tú, pero que tienes tiempo ya. Te he dicho que ya puedes empezar. Vamos a ir limpiando. Hay hacer, ¿no? Tú, vamos a mano también. Podemos. Nada, nada. Vacío. Aquí había un par de pizzas y cuatro hamburguesas, pero. Las hemos perdido. Ya hemos llegado tarde. Desde que se ve la tele al presente no tiene que ver, no tiene que ver nada. O sea, al final, pues la realidad es la realidad y. Hay que vivirlo. Cuidado ahí, cuidado ahí. Sí, sí. Pero... Vaya hostia, me cago en Dios, Pues, qué chulo. Echa, lleva ahí, puta. Una mierda. No
tiene buena pinta. Somos Shrek yendo a casa. A ver lo que hay. Bueno, pues como será muy pobre, me cago en la puta. ¿Cómo lo ponen queriendo? Qué cabrón. ¿Qué? ¡Guau! A todo el pie de barro. Mascarilla de pies. ¡De puta madre! ¡Ahí está! ¿Cómo hay cámara aquí? ¿Qué habéis hecho aquí? No sé, yo no llego, cabrones. Qué triste. Hemos llegado. ¡Esta mierda! ¿Cómo? Qué triste. ¿A ver? ¿Qué me estás contando? Agüita lleno de bichos, además. Muy bueno. Qué guay, ¿no? ¿Cómo? Una pala. ¿Agua? Sí. ¿Dónde está? Qué preciosidad, ¿eh? Está limpio, ¿eh? Venga, se han pasado, ¿eh? Pasamos. Si este es el muy pobre del año pasado, es parecido. No, es el mismo. ¿El campamento? Esto es una puta mierda. Esto es esto. Una puta mierda. ¿Ciénagas esto? ¿Cómo será el muy pobre? Buah. Ya te digo, chaval. Seguro que está mejor, macho. Yo pensaba que habíamos hecho bien, pero habrá que hacerlo mejor, chavales. Puta hostia, tío. Podemos hacer al menos algo plano para dormir bien. No nos la podemos jugar, Joder, por eso se reía el Julián. Por eso se reía el cabrón. Nos veía contentos, pues claro, joder, pues por lo menos quedar segundo. Aparte de otra pero cosa. Pero nos han dado mucha paliza las tías, tío. Ya. Yeah. Y los tíos porque han volcado, si no... La cuerda... Bueno, a ver... Levantamos, con todas picaduras y la de Dios. Pero bueno... Es que cómo pica, ¿eh? Hostia puta mierda esta. Venga, equipo, un poco el ánimo alto, ¿eh? ¡Me cago en la puta, chat! ¿Qué tengo aquí yo, tío? Yo me voy a montar por aquí la suite en palato. Yo algún árbol así que esté medio muerto, tal, le hago un par de estos, hojas y a chuparla. Luego le meo alguno encima a ver si filtra. ¿Eh? ¡Qué rico! ¡Qué bonito! Pues grande, ¿eh? Bienvenidos al todo incluido de la República Dominicana. ¡Vamos, país! ¿Quién está? ¡Perre, lo de que no vote es! ¡Perre, lo de que no vote es! ¿Qué pasa? ¡Esas son las cabas, colega! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, sí! A ver, el año pasado estaba guay porque teníamos dos pisos, pero el dormir en un barco... ¡Ahí, molamos! Yo mientras no se mueva mucho. Ya te digo. O sea, están clavos, ¿no? A ver, la peña que se marea, vaya noche. Es un overwater ahí, encima del agua. Vais a trabajar. Mira, pero es chill out y todo, ¿eh? ¡Oh! ¡Y es COVID free! ¡Guau, chaval! ¡Qué bueno, porque era fiesta un salón, a tope, ¿no? ¿Y tú cómo estás con el rajón ese en mi culeta? ¡Guau, qué chiquito! ¡Qué pasa! ¡Ah, qué guapo! ¿La tenían ahí dos? ¿Quién quiere? ¡Ay, mi país! ¡Bien! ¡Uy, agua! ¡Agua, tú! Lo siento, chicas, pues que no puedo más, ¿eh? No, vale. Sí, joder, estamos todas contentas, quiero estar contento aquí. Sí, primer día y hay que empezar bien, hay que empezar fuertes, agüita. Pero bueno, hubiésemos tenido un poco más de subidón si estaría la mesa llena de comida, ¿verdad, chicas? Que yo creo que nos la hemos ganado, pero... Pensaba que nos iban a poner comida. Vamos a ver eso, por favor, vamos a ver. Nos gusta mucho. Vamos a ver las habitaciones, ¿no? No parece que haya mucho mosquito aquí, ¿eh? No. Se hace muy bien. Qué es un barco de verdad, ¿eh? ¿Y se es un barco pirata, tío. No, pero esto es como un catamarán. Mira, ahí se aguanta, ¡ah, qué se bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Acá el jacuzzi! ¡Buah, qué guay, tío! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué bueno! ¡Flipo! ¡Qué bonito! ¡Muy chulo! Aquí vamos a unas risas elegantes. Ya me quiero tumbar, pues estoy toda sucia, ya. Pero lo siento. Solo falta que nos bajen una peli a la noche para que nos durmamos, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿me traes mi libro, porfi? Mira aquí. Buah, tío. Y aquí también hay agua. Sí, sí. Qué
Qué guay. Sin más, aunque sea, te dejamos, Jack. Hola, hacer fea. Quítale la, lo que sea, la rama. O sea, hay que aprovechar también la hora de luz. Vamos juntando un tipo de hoja. La base está hecha de madera. Sí, lo de la espalda es lo que menos va a preocupar. Ya. Nos va a costar mucho ponerlo. Este puede servir de mástil para algo. Sí. Pero bueno, hay que poner cuanto más. Si no nos llueve hoy, gracias. Sí, la historia es que la lluvia del cielo, esa no vamos a poder ver. Vamos a dormir en la zona más alta aquí, en esta. No, pero bueno, esa igual, si hay que esa hacer para techillo. La base, para el techo. Eso es. Por aquí también a cargar. Cuidado ahí, El Palace es esto. Hoy si dormimos una hora y media, dos horas, está bien. Ganaremos, mañana ganaremos más. Enganchamos más, a ver. Tiene más orden, ¿no? Pues yo le veo al repetidor, con muchas ganitas de hacer algo en esta competición. Yo vería igual a Pachi como una persona fuerte, con experiencia, con edad y esa sangre fría, ¿no? Quizás, y bueno, pues igual Pachi nos podría sorprender este año. Yo hoy no me he sentido diferente a los demás por el hecho de ser más mayor. Sí que igual sí que me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando intentábamos tanto Bimbi como yo decidir hacia dónde ir y tal, estábamos todos voceando, igual todos a la vez, con mucha fuerza, muchas ganas y tal, y al final se ha ido todo al pique, pero lo demás no, yo me encontraba justo hoy. Hombre, luego el encontrarte con grandes chavales fuertes y vigorosos es, hombre, por un lado es todo un lujo y una ayuda para el grupo en sí. Y en potencia no voy a poder competir con ellos, pero yo creo que en experiencia, en intentar dar un poquitín de conciencia al grupo y de echarle cabeza y un poco de corazón, en eso podemos ayudar muy bien a los chavales, que les vendrá muy bien. Yo una azada. Algo ya haremos. ¿Y la azada? Sí. Ah, Juanillo, falta por tu pertenencia. A ver, equipo. Chicos, ¿por qué no nos organizamos como equipo? Ya, pero por eso te digo, ¿van a dormir aquí cuántos? Porque aquí también están haciendo otro... Por eso, de hacer hay que hacer cada uno sí, pero digo, organizarnos en grupo, o sea, como equipo. No hay olas de luz, compa, ponerse como equipo. Ponte aquí. Mañana vamos a competir como equipo. ¿Qué? Una tapadita y luego le ponemos algo encima o... Campamento rico es esto ahora. Sí, pero es que hojas de estas es una mierda, ¿eh? Bueno, pero menos es nada, ¿no? Mira, tenemos aquí un machete. Esto es un chaleado osado que nos estamos construyendo. Y allá está la VPO. Es lo que hay, hemos venido a un reto, a sufrir, a una competición. A una supervivencia y ahora hay que buscarse. Ahora esto es la supervivencia, pura y dura. No, yo a ver lo que digáis, porque ya te digo, yo solamente me he fijado en eso, en el rubio que se ahogaba. O sea que si veis que. Si veis que hay algún otro que os ha parecido más débil y tal. Os digo, uno que había debajo del. Justo de su. De su nombre de equipo. El que hemos dicho, ese que estaba ahí bastante mazado, ese estaba muy callado. He visto a tres o cuatro que he dicho. Estaba el bombero, el marido de la. Hombre, hay que controlar un poco. El débil. El hombre mayor. Fue el que nos hemos fijado antes también, ese. Detrás, el de la coleta de rubios. A mí el de la barbita con el pelo largo, ese he dicho. Ese tiene que pero lo que has dicho, que estaba fuerte o que te ha gustado. Así como ha dicho, es que tiene pinta de máquina la barbita. Sí, pero del mayor no sí, no. El que ha dicho Bego es el de la coleta. El de no, el pelillo largo, ¿no? Que le mola. Está el guapete, tío, no, en veces con eso. Me la vais a liar gigante, tío, me la vais a liar súper grande, tío. No poner por lo menos en medio. Coger ese limpio. Salen hacia allí, estos seis salen hacia aquí. Para no pisar lo que hagamos en el medio, de esto allá, a saco por aquí. Tenemos que pasar la base y te pon la base. Nada, que me he dado un pequeño corte. Me he dado un pequeño corte aquí, que no parece, pero es bastante profundo. Y me han dicho que me tenía que poner un par de puntos o tres, pero bueno.
Ah, no hay dolor ni nada, así que para adelante. ¿Dónde está el otro machete? Bueno, de momento tiene buena pinta. Parece que va a quedar algo bonito. Y bueno, espero que el próximo que pase por aquí, que no seamos nosotros en mucho tiempo, nos lo agradezca. Una mierda de campamento es este. Más húmedo que el que yo conocía, pero bueno, por lo menos es plano. Y bueno, ya veremos. A ver, si esto no sube la humedad para arriba, aguantaremos. Sí, ya sé, sí. Yo no me he mosqueado, ¿eh? Os ha parecido que me he chinado, yo no me he chinado. Pues ya está, es que ahí está el asunto. Por eso lo estamos comentándolo, por eso lo estoy comentando. Y sus formas de animar son esas y a ti igual tan chocado, claro. Porque no estás acostumbrado. No, a mí también. Y a mí, joder, yo que estaba cojonado de saltar, que estaba callado. Pues yo estaba cojonado, ¿eh? A ver, que no pasa nada, que ahora sabiendo que eres así, ya está. Pero que no os lo toméis lo mío tan a pecho, porque yo no creo soy... que aquí lo importante son las estrategias. Juan ha dicho de puta madre. Lo de... Eso es. Como hoy, que Veracos ha quedado ayudando, que no, que sí, que tal. Sí, yo soy el último al final y me he quedado ahí ayudando. Pudiendo haber subido el primero igual. O sea, que no pasa nada, que error de novatos. Sin más. Hoy estrategia hemos fallado, hay que decirlo. No pero bueno, nada, mejoraremos y ya está. Pero habiendo fallado, bien, de puta hemos madre. Hemos hecho lo bien. Que hemos podido. De puta madre. Eso es. De puta madre. Me fuese por la cabeza y yo creo que ya estaba dormido. Me dio la cabeza, chaval. Así que nada, un dolor. Aún. ¿Entonces votamos o qué? Bueno, pero a ver, ¿a quién votamos entonces? Yo creo que al del pelo rubio, yo he dicho. ¿Eh? Por la ética también de que ellos van a votar el estandarte. ¿Al rubio o al rubio? Otro? Hombre, la única manera de votar que tenemos nosotras es la prueba que hemos visto hoy. Ellos, en cambio, han tenido más. Ya, pues. Son más, ¿no? Está claro, ¿no? ¿Estamos todas de acuerdo? Sí, sí. Ya no habrá más cangrejos. A la cama. Está muy bien, un poquito cortito igual, ¿eh? Así, como no tengo ropa, pues en pelotas habrá que dormir. Bueno, no es un mal sitio para dormir en pelotas, ¿no? Bueno, mientras no me piquen mucho los bichos en el chichi, pues... Yo os voy a mirar un rato y me voy a tomar aquí mi... A ver mis niñas cómo duermen. ¿Cómo? ¿Algo que había dicho ya? Cuidado tú, que te... Buenas noches, majas. Homearte, ¿no? Me ¿no? Es que sitio. Buah, que ya estoy viendo cosas. Oye, buf, Hostia, tú mira que hay mucho tiempo. Buah. ¿Qué era? Casi una araña. Una araña. No, tío. Una mini cacata. Qué asco, tío. Uy, la tapu, tío. Puedes ir por otro lado. Había otro camino. No me han dejado. Eso es. Había otro camino. No, o sea, no es que el camino fuera malo. Es que las cosas el camino que te han obligado a ir por ahí. Claro. ¿Y cómo se ríe Julian cuando te lo dice? ¿Eh? Ya, qué perro. Se lo pasa que flipas. Comparado con el del año pasado, la verdad que sí que este es una mierda, ¿eh? El otro era una mierda, pero este es peor todavía, ¿eh? ¿Y las partes dobles no pican? Hombre, si las dejas al aire, tenlas sí. Al aire. Un pantalón normal. Saca un huevo por aquí por el pantalón. Pero el que te ha tocado el barro, no, el otro. Si perdemos este humor ya... No, y se... Bueno, pues se irá minando, la moral se irá minando, eso está claro. Al paso de cada día y de que se vaya cerrando el estómago, el humor irá minando, pero bueno, mantenerlo en un cierto nivel es importante para la moral. El primer día, independientemente del ridículo que hemos hecho, no estamos un poco así animados, pues apaga y vámonos. Porque anda que no queda aquí Mili todavía. Ah, sí, porque... No, decimos que cuando vayamos al Rico vamos a disfrutarlo como me cago en Dios. Por dos. Joder, sabiendo lo que es esto, vamos a coger ahí el Rico con unas ganas de los... ¡Échalo! Bueno, ¡jabón cuadrilla! ¡Sí! ¡Vamos a dar! ¡Jabón Euskal Herria! ¡Egunon! ¡Egunon! Bastante que ayer pudimos hacer esta chabola para habituarnos. Y por lo menos, con lo poquito que hicimos, ya hicimos bastante. He pasado mucho calor, último día que duermo con el chubasquero. Primer y último día que duermo con el chubasquero. Te hace un efecto invernadero de puta madre.
Pero bueno, no nos podemos quejar. Hemos hecho buen chabolo. Los memes que nos ha hecho que bastante bien. Bueno. Bueno, bueno, cabrón. Puta. Hostias. Me he despertado con la oscuridad, así no me quité una lentilla que creía que me había quitado. Y me dolía el ojo un montón y con las manos sucias y todo, pero he conseguido quitar y bueno. Has estado roncando toda la noche tú, como un tiempo. No, he descansado algo, la verdad. Si alguno ha descansado así o este. No he descansado mal. Ah, vale, del de atrás. No, tiene tú, del de atrás. Mira. La noche caribeña ya sabíamos que no iba a ser la que sacan en la tele. No hemos venido a un hotel. Ahora hemos visto que nos han puesto un café ahí, así que vamos a echar. Como diría uno que yo me sé, bienvenidos al Conquis. ¿Qué os pensabais que iba a ser esto? Pero bueno, hemos sobrevivido la primera noche, ¿no? Sí. Hombre, hoy algo, ahora tiene que pasar algo. Ayer a la tarde no nos hicieron asamblea, ahora tiene que... No, pues lo primero del día. Se tiene que mover aquí el asunto. Algo tiene que pasar, lo primero del día. Eso, ¿no? ¿Y si han cambiado igual la asamblea, han hecho los del pobre o así? Ya. Sí, y tú libras, ¿no? Tú has palmado, libras. Pero igual uno de los que ha ganado del rico manda a alguien, o el capitán viene y manda a alguien, pero igual la asamblea la hacen los del pobre. Qué va, qué va. Se nos ha hecho la puta vida. Si especular no vale para nada. Eso, no sirve nada. Estamos por culo. ¡Ánimo, Yane! Me he ido a mear por ahí y me tropezó y me metió una hostia del bien. Es normal, tampoco es. Estoy bien, No, ahora mismo no tenemos un poco, estamos con la incertidumbre de ver qué va a pasar, pues no tenemos ni idea. Nos hemos despertado, aquí no viene nadie, no tenemos correo, no hay capitán. Así que un poco con la incertidumbre de ver qué va a pasar y esperamos no tener que ir ningún a duelo. ¿Has dormido? ¿Qué dices? Por ahí salí roncado, ¿eh? Los puedes. Yo soy una mula. Yo soy una mula. Yo no ronco. Yo no ronco. Yo soy. Yo soy una mula. Yo no ronco. Me duele bastante el cuello, pero bueno, he dormido algo comparado con lo que se duerme allí, que no se duerme nada. Si estábamos nosotras así en el campamento rico, no nos queremos ni imaginar cómo estarán los demás. Ganas de llorar aquí, o sea, hay ganas de pegarte un tiro. O sea, tiene que ser. Bueno, lo bueno que por lo menos estamos en colchón. Mira cómo me dice con la cara. No, es que hay que volver. Sí, hemos estado toda la noche como con molestias de bichos y así, pero eran como bichitos pequeños. Luego las sábanas daban un calor de la leche y eso. Y si te tapabas con la sábana, sudabas que flipas. Si te salías, te venían los mosquitos. Entonces, bueno. No sé, unas... Chicas, ¿comemos o qué? El agua. A ver, ¿qué queréis para beber? Marianito. Me encanta, o sea, me encanta. Está bonito, ¿eh? Esto tu madre no te lo compra, ¿eh? Los ojos también puede ser. Nosotros va uno, de ellos van dos. Viene ahí. Bye, Julián. Julián. Se visita a Okau. Cuesta llegar, pero ya ha llegado. Egunon, equipo Yokaju. Egunon. Bueno, veo sonrisas en vuestras caras. No hay que perder el humor. Sí, bueno, eso... Si perdemos el humor, ya más fatal. Bueno, es un lugar propicio para perderlo, ¿no? ¿O no? ¿Qué tal la noche? Es goloso, goloso. Es goloso el sitio, exactamente. Creíamos que nos iba a poder superar lo del año pasado, pero todavía hay esperanza de superación. Sí. ¿La noche qué tal habéis pasado? ¿Habéis conseguido dormir alguna hora o...? Mira cómo has hecho tú. A ratico, Ah, mira, sí. Una especie de chabolica o algo, ¿no? Nido de gorilas. Y el tema de los mosquitos, los bichos, las caras, ¿no? Veo mucho picotazo. ¿Va salvando? Nada. Va salvando. A la mañana y que han salido, ya se nota un poquito. Los jejenes y mosquitos. La chabola nos ha salido. La chabola también. Comparación, el año pasado y este. Peor este. Este es peor. No. Y todavía no ha llovido. Hostia, esto va a ir a peor. Ya sabemos. Ah, o sea, ¿sois conscientes de lo que hay? Aquí con lluvia ya. El día que llueva, que no estemos aquí. Pues nada, equipo Yokaju, estáis en el campamento muy pobre, consecuencia de haber perdido el juego de inmunidad. El campamento ya de por sí no es bueno y esto va a ir a peor. Primera consecuencia, estar aquí. Esto siempre desgasta. Y aquí el lugar va a hacer su propia selección, eso está claro. Más de uno y más de dos se irán solo por los campamentos. Porque todavía estamos, digamos, en la parte más amable de la aventura. Y aquí cuando cae agua, cae, Pache ya lo sabe, torrencialmente. Y eso lo va a complicar todo, ¿vale?
Pero si bien eso no es agradable, lo que os voy a decir ahora es menos agradable todavía. Porque a consecuencia de haber perdido el juego de ayer, estáis en el campamento muy pobre. Uno se va a casa sí o sí, y será hoy. ¡Qué silencio! ¿O sí o sí cómo? Hombre, quedaba la esperanza de duelo contra otro Talde, ¿no? Mucho premio para el equipo. Algo ya habéis pensado. Puede ser un duelo contra otro equipo, puede ser... La noche es larga para pensar. ¿Y tú qué has pensado, Óscar? Pues bueno, hasta el momento vemos que tampoco, de momento, no van como muchos nuevos cambios, quizás. Veíamos que efectivamente, pues desde aquí, pues dos personas, dos gorris, íbamos. Y perfectamente con el grupo azul, pues también alguno más, ¿no? Como ha sido hasta el momento. Y queda ahí la esperanza, al menos, ¿no? Decir, bueno, chavalotes. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? En el Conquistador siempre hay sorpresas. Y no va a ser así. Uno se va a ir sí o sí. ¿Y quién será? Quien entre todos decidáis. Lo hablaréis y mandaréis directamente a uno a casa. Sin competir ni nada. Sin competir. Eso es ridículo. Eso no. Y aquí está su collar. No os lo esperabais. Uf, no, esto no. Para nada. Vamos, sí, o sea, sí habíamos hablado igual hacer lo que ibais a hacer en vez de competir contra otro equipo, que nos duráramos un duelo entre todos y el que perdiera se iba a casa. Pero así, sin hacer nada, que nosotros decidamos quién se va, marrón. Es la consecuencia de haber perdido. Iker, ¿haces así con la cabeza? No, 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 no. ¿Qué piensas? Para mí no tiene mucho sentido porque al final la prueba la perdimos entre todos y ahora que sin ni siquiera poder disputar o poder pelearnos tengamos que ir uno, parece una putada terrible. Y más teniendo que elegirlo entre nosotros. Os estáis conociendo, han pasado una serie de horas y vosotros sabréis en qué os basáis a la hora de nominar o a la hora de mandar a alguien a casa. Pero estas horas han servido para eso, para ganaros a los compañeros. El que lo haya hecho bien, saldrá bien, y el que lo haya hecho mal, pues le saldrá mal. Así de claro. Entonces, bueno, yo os entrego este collar. Vivo, te entrego a ti, Miquel, porque estás el más cercano. Luego ya lo hablaréis tranquilamente, tomáis la decisión, le colocáis el collar y nada, el que sea, que haga las mochilas, que se despida de los compañeros y yo le esperaré fuera, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? Tenéis un rato, pero yo todavía no he terminado de hablar. Porque la primera noticia ha sido un bombazo. Pero en esta ocasión, la noticia que tengo que daros no es tan mala. Sobre todo para alguien de vosotros. Y está aquí. El equipo verde, el equipo Atabey, ha ganado. Tienen el poder, el privilegio de darle la vida a alguien del equipo que esté en el campamento muy pobre. Tienen la potestad de otorgarle la inmunidad a uno de ellos. Y aquí dentro está el nombre. Uno de vosotros se va a librar, se va a salvar. Y va a continuar una semana más en esta aventura. No le podréis nominar, ¿vale? Esta es una buena noticia, ¿no? No sé, Bimbi, estás así, te veo ofuscado, te veo cabreado. ¿Qué te pasa? Una mala hostia me está entrando, mejor ni me hables. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque... Así es el juego, Bimbi. Sí, sí. Oh, pero no es jugar la hostia. No tienes opción de jugar. No tienes opción de pelear. Yo solo sé que el equipo verde le va a dar la vida a alguien. ¿Y quién será? El equipo Atabey ha decidido darle la vida, esto es, la inmunidad a... el rubio que perrea a Aranda. Por lo tanto, Zorionak, las verdes te acaban de hacer un lindo regalo. Acércate, por favor. Y te voy a entregar este collar. Acércate, ponte el cuello así. Vale, acércate allí. Vete allí. Bueno, Aranda, sé que te considerabas un poco medio responsable de la derrota. Bueno, algo se está comentando con los compañeros. Y mira qué collar tienes ahí. ¿Cómo te sientes? A ver, pues con la noticia que has traído, pues no te voy a mentir, aliviado. El nadar no es lo mío, tío. O sea, te quedó ayer claro eso. Pero el pastel que nos has dejado, es que no me da... O sea,
me da felicidad en parte porque no me voy, pero no hace ni puta gracia. En un momento agridulce, ¿no? Que se suele decir. Sí, más agrio que dulce, la verdad. Sí, porque no, tampoco es justo echar a quién. O sea, que te echo a ti, no. No, porque realmente hicimos el puto ridículo todos. Yo, bueno. ¿Te esperabas tú, por ejemplo, que podías ser el inmune? Ayer comentaste algo del trago de agua, que te pasaste mal rato. Porque me pueden ver como el débil del equipo, seguro. Porque me hacía un lastre allí, una boya ahí mal tirada. Eso es verdad. Pero bueno, ya está. Bueno, pues nada, equipo rojo, os voy a dar un rato. Tenéis que tomar una decisión. Tened en cuenta todo. Porque esto continúa, va a haber más pruebas de inmunidad, todo lo que sea ganar, pues campamento rico y es daros mucha vida. Y todo lo que sea perder, pobre y muy pobre. Y ya veis aquí el lugar como es y qué tipo de sorpresas pueden llegar. Tendréis que valorar lo que cada uno pueda aportar al grupo, tenéis que valorar la simpatía, la buena gente, no sé, lo que es lo más importante para vosotros. Pero no es una decisión cualquiera y no la toméis a la ligera, porque fruto de esta decisión luego tendréis un futuro mejor o peor. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo, lo habláis, lo debatís, colocáis el collar y luego el que sea, que haga las mochilas, se despida y yo lo espero fuera. ¿Vale? Ahí. Pues nada, Yokaju, cuando he venido os he visto la sonrisa en la boca y ahora me voy y poca sonrisa. Así que ya lo siento, pero bienvenidos al Conquist. ¿Vale? Venga, agur. 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 Vaya puta mierda, tío. No, yo no quiero echar la suerte. Cada uno que utilice su criterio y... Cada uno va a tener su opinión y su criterio, está muy claro. ¿Y yo tengo que votar también? Sí, vale. Claro. Sí, no se te puede, pero tú votas. Esto ya es pues, una de dos, iniciar un debate abierto en el que todos hablamos en tal grupo. O más frío y votar, vaya. Más frío, pero... Frío va a ser... Por un acuerdo, no. Vamos a tocar más el afecto, el tal. No sé si la gente se quiere tomar un tiempo y pensarlo y dar una vuelta y luego, no sé, lo ponemos en común o... No sé el tiempo que vamos a tener. Vaya puta mierda, tío. Esto no. Lo único lo que sí que habrá que echar la suerte es quién empieza. Quién es el primero. Sí. Digo, si os parece. Sí, sí, sí. ¿Creéis que empiezo yo? Porque no deja de ser un... Oye, pues mira, pues si tú quieres... No, digo porque no. Yo... A mí me parece... Yo personalmente sé a quién se lo voy a dar. Yo no, yo no voy a cambiar independientemente de lo que diga otro, si es a lo que te refieres, yo también, yo. Pero bueno, alguien va a tener que empezar, está claro. Alguien va a tener que ser el primero. La movida es si todos lo tenemos pensado. ¿Todos tienen nombre? Pues... Yo haría sorteo. Para empezar, digo, Para empezar. Me parece lo más justo. Vale, el que toque a la derecha. Y sigue para la derecha. Empieza dando su voto. ¿Y qué contamos? ¿De 1 al 5? Te lo juro. Sí. Sí, 1 al 5. Venga, 1, 2. ¿Con justificación? Sí, claro, bueno, sí. Bueno, o no. Yo sí que voy a decir el porqué. Yo por afinidad, tío. Es con la persona que menos afinidad he tenido y... La tarra. Es que no soy capaz ni de decir, tío, macho. Dios. Su puta madre, tío. Mikel. Ya lo siento, pero es por afinidad. Si no, pues no tengo más palabras. Yo he pensado en... Por afinidad no, porque aún no hablo con todos así, no sé si me vaya a dar bien o no, así que he pensado por la apariencia y he pensado en Oscar, ya lo siento. Yo, pues al que menos he conocido y al que he visto quizás que, pues eso, que como más a su aire un poco y tal, ha sido también a Mikel, lo siento, a Ruti. ¿Llegamos el recuento? Con el que menos afinidad he tenido, la verdad, y va a Mikel. Va para ti también el voto, a Ruti. Es un putadón, pero contigo es con el que menos he conectado de todos. Lo siento mogollón porque no es plato de buen gusto, pero mi voto es también para ti. Yo ya lo siento, Óscar, tío. No sé si... Quizá me equivoque seguramente, pero no sé. Creo que para la mayoría el tema fuerza y tal igual pues puede ser un handicap, tío. Ya lo siento y me va para ti. Para las pruebas y así, el que menos podía aportar, que luego nunca se sabe, ¿no? Pero que podría ser Óscar y mi nominación va para él. Creo que es una persona que ya ha disfrutado esto,
y mi voto solamente va a Papachi por eso. Yo te lo voy a dar a ti, Arti, yo lo siento. La persona con la que menos afinidad he tenido. O Parruti. Y a mí me tiembla hasta la voz cuando lo digo, tío, pero va a ser para él también. Es el que más, en sí se guarda y yo creo que si vamos a estar todos juntos, tenemos que comunicarnos, llevarnos bien. Esto es muy largo. Es una puta mierda esto. Con la Ruti un poco el cazo. No, sí, por supuesto, es un poco más a su bola, es una putada. Esto no es sano, tío. Es que es una putada porque... A ver, meterlo en la cabeza, que os lo he dicho desde el principio, que es que es lo que buscan, tío. Es que a un chaval que le haya hecho toda la ilusión en venir, en ETV vi romper de la tele, o sea, no ver el Conquis en mi puta vida. Pero desgraciadamente es como... Y hay que reconocer que... Que la han pensado bien. Sí, la han armado. La han armado por culo. Quería haber sido otro equipo. No la han armado. Con un día de aventura, ¿qué vas a hacer? Puedes tomar. ¿Qué vas a hacer? Tú se puede. ¿Qué un día, tío? Si no vas a poder demostrar lo que eres capaz de hacer, no sé para qué venimos, macho. No es el momento, no quiero hablar. No voy a hablar. Estoy una mala hostia increíble. He venido hasta aquí, he hecho un viaje de un día entero. Me he venido aquí y no he podido demostrar nada y estoy... O sea, quiero decir, no voy a hablar, no voy a decir más que esto y ya está. Se os ha ido la puta olla muchísimo. Me podéis venir aquí, me podéis meter en un puto fangal de mierda, pero esto no se hace, tío. Esto es una locura. O sea, no. Es jugar con los... O sea, no. Es jugar con los sentimientos de la gente, tío. Es mi sueño desde que tengo 10 años venir aquí. Llego y no. Esto no es justo, tío. Puta madre, tío. Un encargo envenenado. No voy a decir nada más, porque estoy hundido. Hasta al final Bindi lo ha clavado, esto no es sano, tío. Yo ahora mismo tengo las tripas, tengo un mal cuerpo. Tú, cuando ha dicho que uno se iba para casa, te lo juro. Un puto dolor aquí todo para arriba, tío. Yo pensé que... Asquerosa. No nos conocemos entre nosotros como para ver quién... De verdad te gusta, vuelve a intentarlo, tío. A mí me... Es verdad, he estado un poco más tranquilo estos días, así. A ver quién es más fuerte, menos... Estoy con Lasa y teníais que votar, habéis votado y fuera. No, ya, pero joder. Ya, pero no, sé que es muy fácil decirlo. Yo te puedo votar para nominarte, tío, pero no para echarte. Joder, tío. A mí eso... Nunca. Tú tienes experiencia, qué cojones, y aquí la experiencia no te sirve de nada, macho. O sea, la gente que me conoce sabe todo lo que me he preparado para venir aquí, todo lo que he hecho para luego no poder hacer nada. He hecho muchísimos sacrificios, he hecho muchísimas cosas para poder estar aquí y competir y llegar a la final y ganar. Yo venía a ganar, o sea, no hay otra, yo venía a ganar. Me veía con posibilidades, pero es que esto, de verdad, me ha matado, tío. Por ver lo que viene, pero bueno, lo que venga, a por ello. Se supone que los rojos han perdido, tienen asamblea, pero nosotros... Iremos a nominarnos, tío. De la tarde, está en el medio. Una asamblea. Pero no sé, una y una, seis. Aquí nos van a tener otra vez por sí, un día. Vamos. Pero ayer era un día raro. El primer día era un día raro ayer. Cuando terminamos la prueba, estaban los azules así, de los rojos yo no me fijé porque ya no esto, pero los azules estaban a nuestro lado y sí que como los chicos llevaban el bañador puesto, pues se notaba pues todo el paquete a los toreros. Que calzaba bien, ¿no? No, eso ya no sé, se notaba el bulto. ¿De quién hablamos? De muchos. No, pero en especial al que... Al del twerking. Al de las trenzas, ¿no? Sí. Pero igual tenía los guantes o algo, me dijo. Que no, tía, que se le pongo. ¿Te parecía mucho que...? Había mucho bulto, ¿no? ¿Tú te fijaste igual que yo? Y esto sin cervezas, ¿eh? O sea...
12 años tenemos. Échale de la maca. Arruti, vamos. Acércate, por favor. Ahí. Va, cara. ¿Qué cara quieres que tenga, pues? Lo entiendo. No, bueno, no sé. Entiendo que tengas esa cara. No entiendo qué ha pasado, ya me lo contarás tú. ¿Qué ha pasado en el campamento? Sabes bien de sobra lo que ha pasado. Has venido con la noticia y había que nominar a alguien. Estoy aquí, pues ya está. ¿Pero por qué tú? ¿Qué te han dicho? Bueno, al final nos conocemos apenas y hay que guiarse por, no sé, con gente que tienes más afinidad o menos. Y bueno, puede que sí que haya habido con gente que haya tenido menos afinidad, pero bueno, al final, pues tú también lo sabes, empiezas a nominar, se da un nombre y es más fácil, ¿no? Seguir con ese nombre. ¿Cuántas nominaciones? No sé, 5 o 6. 8. 8 de 12. Pero es lo que te digo, al final empiezas a nominar, es fácil, ¿no? Seguir con la nominación, decir a Ruti, pues, y al final es lo fácil. ¿Y en la DNA quién te ha puesto entonces? Empezaba a decir Beko, y es verdad que puede ser que con Beko, con Pachi o con Aranda, que sí que tenía un poquito menos de relación, ningún mal rollo, menos relación sí, pero bueno, al final luego sí que ha habido pues, gente que ya está decantada a la balanza y yo también lo haría, es fácil, ya, o sea, yo ya me iba a casa, pues dices el nombre y así no te mojas. Hombre, es una decisión un poco cobarde, ¿no? O sea, os he dicho, pensad muy bien lo que hacéis, porque estas decisiones luego tienen peso, son importantes luego de cara a futuro, o sea, no hay que dejarse llevar. Cada uno tiene que tener un poquito de personalidad y decir, a Ruti aporta más o menos que otra gente. Por ejemplo, lo que se ha visto ayer en el juego. ¿No? Poco se podía ver ayer, la verdad. ¿Qué vamos a ver? Hombre, yo le vi a Óscar encima del cayuco y desde luego poco trabajo hizo. Patrón, así, arriba. Arriba no, abajo, porque se hundió. Pues ya me dirás tú lo que aportó ayer Óscar, por ejemplo. ¿No aportaste más que Óscar? De ayer, del juego de ayer, no se puede sacar ninguna conclusión. Es que no hay ninguna conclusión para mandar hoy a nadie y me parece pues, una vergüenza mandar a alguien así, sin poder hacer nada, sin poder competir. Bueno, competir era ayer. O sea, es muy importante competir y ganar. Ya os lo he dicho ya no sé cuántas veces. No me parece esto, la verdad. Es que estoy bastante enfadado y no tampoco quiero hablar mucho más porque es que me parece una vergüenza. No sé si es de verdad, ¿no?, que me voy. No hay Sí, te vas. Y vergüenza, ¿pero a qué te refieres vergüenza? Vergüenza sea lo que te han hecho tus compañeros, porque una vez que vienes aquí... Es que vergüenza es la tesitura en la que pones a la gente. Tienes que mandar a alguien. Alguien estaría aquí, si no soy yo, es otro. Claro, alguien tiene que estar en casa sin poder competir, sin poder hacer nada. Claro, no hay ninguna verde, no hay ningún azul. Casualmente el rojo es el que perdió el juego de inmunidad. Vale. ¡Qué vergüenza! O sea, tú cuando compites o ganas o pierdes. Y perder es siempre sinónimo de problemas. Y siempre lo decimos. Vale, sí. Problemas sí, pero no esto. ¿También? Sí, sí. ¿También? Porque podéis hacer lo que queréis, eso está claro. Efectivamente. Sí, sí. Podéis ahogar en el agua también, si queréis. Efectivamente. Sí, sí. Y siempre el primero que se va pasa más tiempo volando que aquí. Ya, sí, pero compitiendo. Bueno, ayer tuviste la oportunidad de competir. Sí, vale. Pues sí, eso es la oportunidad que se me ha dado para competir. De puta madre. 10 años esperando esto. Sí. ¿Qué rabia tienes que tener dentro? No sabes tú bien. Pero ya está. Me he caído, pero me voy a levantar. No hay más. Efectivamente, no queda otra. Un conquistador tiene que pelear a las duras y a las maduras. Yo ya no, porque no habéis querido, pero bueno. No han querido tus compañeros. No nos metas en el saco a nosotros. Bueno, vale. Sé que bueno, estás en ese bucle, pero tus compañeros están puestos ahí, vosotros perdisteis, es vuestra responsabilidad. Muy duro, la verdad. Durísimo, no sabes bien. No, pues me imagino que no. Estar en tu pellejo ahora no tiene que ser nada fácil, eso está claro. ¿Y vuelves a Lasarte? A Donosti. A Donosti. Voy a levantar, como muchas cosas que te pueden pasar en la vida, me voy a levantar y ya está. Pues habéis puesto en esa tesitura, alguien le tenía que estar aquí, estoy yo. Estoy jodidísimo, todavía es que ni me lo creo, pero no hay más, es que no hay más. Ahora un calimocho fresquito, ¿calibería un poquito o qué? No. ¿El rey del calimocho? No. ¿Ni el calimocho siquiera? Hostia, se me alegra el calimocho mío. ¿Algo que quieres decir a alguien o en casa, los colegas? Están viéndolo ahora, evidentemente, no. Pero algún mensaje o algo, aprovecha. No. Tienes aquí que ahora estamos y... No, que sé que me van a apoyar y que ahora voy a donde ellos y levantaré la cabeza y fuera. No hay más. ¿No queda otra?
Sí, no queda otra. Habéis hecho esto y ya está. No puedo hacer nada más. Lo importante es levantarse cada vez que te caigas. Eso es lo importante. Así que eres joven todavía, la vida te dará todavía más golpes. Si quieres, para tragar el mal sabor de boca que tienes, venga, echa un trago aquí de agua, toma. Por llevármela. Y te la llevas de recuerdo, aunque sea, y... Por lo menos, que me quiten lo bailado. Endulza, que... esa rabia que tienes dentro no te va a ayudar. Así que dale la vuelta a Ruti y la vida continúa. ¿Vale? Pues bueno, entrégame el collar y te vuelves ya para Donosti. Vale. Tú eres amigo de Martín, además, ¿no? Del año pasado. ¿Qué? ¿Algún consejo, algo te dio o te dijo algo? Ni le dije que venía aquí, la verdad. Ah, ¿no le dijiste? No le contaba a mucha gente y no sabe nada, casi nadie, que estoy aquí. Pues ahora ya lo saben. Ya lo sabrá, ya. Mucha gente, todo Euskal Herria y más allá, ¿qué dice aquel? No me vas a hundir, Julián. Yo estoy... O sea, que no te estoy intentando hundir. Sí, sí, hombre, me dices que estoy delante de todo Euskal Herria aquí haciendo el ridículo, claro. Porque me voy el primer día, pues vale. No he dicho el ridículo. Yo no he dicho el ridículo, vale, o sea, no pongáis no en dicho, mi boca no palabras dicho, que yo no he dicho. Te estoy intentando animar y sé que estás con una rabia dentro increíble y la mejor forma es sacarla. Porque de ti van a hablar, de ti el resto va a hablar. Ya sé a dónde he venido, Julián, ya sé a dónde he venido, las consecuencias. Si no tiras un penalti no lo puedes fallar. Claro, claro, eso es. Entonces te estoy dando la oportunidad de que te expliques, porque el resto ha opinado, el resto ha hablado, seguirá hablando y tú tienes que explicar bien claro. Me parece muy injusto lo que ha pasado y estoy de una mala hostia increíble. Y ya está, es que hay poco más que decir. No me apetece hablar ni decir nada más, que me parece muy injusto lo que ha pasado y que todavía no me lo creo. Bueno, pues así es el Conquist. Días buenos, días malos y la verdad que has venido aquí con toda la ilusión del mundo, 10 años esperando y al final el primer día pues te vuelves para casa. Venga, a Donosti, cuídate, ¿vale? Venga, agur. Bueno, agur, ¿eh? Agur, Arruti. Agur, nada, ni saludar. Venga, Ruti, despídeme, hombre, que no tengo la culpa de nada. Bueno, bueno, dale recuerdos a Pachi y compañía de mi parte, entonces. Cállate ya, hombre, cállate. Hace días que te... Igual, yo he pensado encontrar al capitán. ¿No? Una mierda esta. Depende de quién sea, igual nos compensa encontrarlo. Lo dejamos ahí. Es muy pobre, pero sin un capitán. Agujero, que no. No sé qué guardas ahí dentro, ya juzga por lo que le veo. Nada bueno, nada bueno. El siguiente juego de inmunidad arranca en 3, 2, 1, ya. Llevará hasta la ubicación de vuestro capitán. 196. Tiene que terminar. Es 16. 16 por 9. Quita. 16 por 9. ¡Vamos! ¡A dónde vas, Quique? Aquí tenemos los palos. Va igual coger el bandido. El capitán tendrá algo, ¿eh? Sí. Todo el equipo junto. Pero hay que llevar. Haced lo que queráis. ¿Queréis ser descalificados o qué? Me ha parecido ver algo, hostia. ¡Ahí va! ¡Quítale el antifaz! No os podéis agarrar. Lo repito, ni tú con él, ni los dos bambús. Cada uno un bambú. Pues eso, cada uno un bambú. ¿Y por qué no haces 141 y buscas la contraria? Sí. Coño, es que no sé por qué estamos haciendo tanta tontería. ¡Dios! ¡Venga, arriba! Esto es una... ¡Dale! ¡Venga, hostia! ¡Sí! ¡Trátalos! ¡Cuidado, tú! ¡No lo subas tan alto! ¡No lo subas!
dos ilegalidades que has cometido en este juego. Sí, sobre todo la del antifaz. Por lo tanto, esto va a tener una consecuencia.